Diputadas y diputados, perdón la excesiva demora. Les prometo que no va a volver a pasar muchas veces. Por secretaría, vamos a tomar las asistencias. Aymar. Diputado Aymar. Presente. Arcando. Presente. Argañarás. Presente. Armas Velavi. Presente. Balagué. Presente. Basile. Presente. Bastida. Presente. Velati. Presente. Bermúdez. Presente. Blanco. Presente. Boscarol. Presente. Presente. Bravo. Presente. Bruera. Presente. Busato. Diputado Busato. Cándido. Presente. Catalini. Presente. Chumpitaz. Presente. Ciancio. Diputada Ciancio. Corneali. Presente. De Ponti. Presente. Delfrade. Presente. Di Stefano. Presente. Donet. Presente. Espíndola. Presente. Farías. Presente. Florito. Presente. Galdiano. Presente. García. Presente. Garibay. Diputado Garibay. Presente. Gione. Presente. Giustiniani. Presente. González. Presente. Granata, ausente con aviso. Gines. Presente. Lenzi. Presente. Mahmoud. Diputada Mahmoud. Martínez. Presente. Mayoraz. Presente. Olivera. Presente. Orsiani. Presente. Pacciotti. Presente. Palo Oliver, ausente con aviso. Peralta. Presente. Pinotti. Presente. Ullaro. Presente. Real. Presente. Rubeo. Presente. Zen. Diputada Zen. Solá. Presente. Uli Eldin. Presente. Bien, con quórum legal queda abierta la presente sesión. Con motivo que la misma es totalmente virtual, voy a proceder a izar la bandera nacional para comenzar la sesión. Hola, puta madre.
Bien, se encuentra a consideración de la Cámara las versiones taquigráficas correspondientes a las sesiones de fecha 8 de abril y 13 de mayo del presente año. Si los señores diputados y las señoras diputadas tienen alguna observación que formular por secretaría, se tomará nota. Caso contrario, se darán por aprobadas. Corresponde pasar a los asuntos centrados. Por secretaría se dará cuenta de los mismos. Asuntos centrados, número 1, periodo ordinario 139, del 1 al 631. A sus destinos. Y los asuntos centrados, número 2, periodo ordinario 139, del 1 al 157. A sus destinos. Bien, vamos a dar ingreso por secretaría a todos los proyectos acordados en la reunión de labor parlamentaria para su reserva y posterior tratamiento sobre tablas. Proyecto de resolución. La Cámara de Diputados de la provincia resuelve ratificar el decreto 025 de fecha 13 de mayo de la Cámara de Diputados según los anexos 1, 2 y 3. Proyecto de declaración. La Cámara de Diputados declara de interés 44 actividades en todo el territorio de la provincia. Proyecto de resolución. La Cámara de Diputados de la provincia resuelve designar en las comisiones internas donde fuese necesario completar la integración de la misma a los señores diputados y diputadas detalladas en el anexo único. Proyecto de resolución. La Cámara de Diputados de la provincia resuelve designar para integrar el Tribunal de Disciplina estipulado en la ley número 13.013, artículo 31, la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación, a la diputada Leonela Catalini. Paso lectura a todos. Vamos en bloque. ¿Vas a leer uno por uno? Sí. Bien. Se dará lectura a los proyectos de acuerdo a lo acordado en labor parlamentaria para luego proceder a la votación de los mismos. En labor parlamentaria acordamos que los mismos sean votados en bloque, el tratamiento sobre tabla y los proyectos, y luego del cual cada uno y cada una de los diputados y las diputadas pueden hacer la consideración que creen conveniente sobre el proyecto ya aprobado. Necesitaría que algún diputado o alguna diputada mocione el tratamiento en bloque de los proyectos. Diputada Peralta. Sí, señor presidente. Quisiera mocionar que todos los proyectos que hemos acordado en la labor parlamentaria para su tratamiento sobre tablas sean tratados por temáticas y que podamos luego, cada uno y cada una, de acuerdo a la temática que se va tratando, hacer el uso de la palabra. A consideración, la moción de la diputada Peralta. Aprobada. Proyecto de comunicación 42.980. Diputado Bastida lleva la firma acompañante de diputada Espíndola, Di Stéfano, Basile, González, Zen, Ciancio, Cándido, Orsiani y Puyaro, por el cual se solicita disponga implementar el operativo Cosecha Segura con el objetivo de garantizar la continuidad del tránsito vehicular y evitar posibles casos de inseguridad en las terminales portuarias. Proyecto de comunicación 42.991, diputada Orsiani, por el cual se solicita disponga informar si se tomaron medidas a fin de sostener el empleo en el territorio provincial en el último año, en caso afirmativo, cuáles son las poblaciones alcanzadas y plazos de ejecución de las mismas. Proyecto de comunicación 43.107, del diputado Cándido, con la firma acompañante diputada Zen, Espíndola, Basile, Bastida, Di Stéfano, González, Orsiani, Ciancio y Puyaro, por el cual se solicita disponga evaluar la factibilidad de implementar el denominado Programa de Asistencia Económica de Emergencia por el plazo que dure la Emergencia Sanitaria Nacional declarada por la pandemia
de COVID-19. Proyecto de comunicación 43.116, diputada Donet, con la firma del diputado Giustiniani, por el cual se solicita disponga a garantizar a los trabajadores y trabajadoras de la salud que prestan servicios en efectores de salud un bono mensual equiparable al otorgado por el Gobierno Nacional. Proyecto de comunicación 43.119, diputada Florito, por el cual se solicita disponga a evaluar la posibilidad de preparar y reforzar equipos de salud e instalaciones adecuadas para atender la rehabilitación de los pacientes con síndrome post-COVID. Proyecto de comunicación 43.136, diputada Peralta, por el cual se solicita disponga informar sobre el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Provincial 11.717 por parte de las industrias radicadas en el Cordón Industrial Rosario, San Lorenzo, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Puerto San Martín, Timbúes, Granadero Baigorria, Ricardone e Iber Lucea durante el año 2020. Proyecto de comunicación 43.180, diputada Espíndola, con las firmas de la diputada Orsiani, Bastía, Puyaro, Cándido, González, Di Stefano, Ciancio, Zen, por el cual se solicita disponga a garantizar el efectivo funcionamiento de las oficinas y dependencia del Registro Civil de Reconquista, Avellaneda, Villocampo y Las Toscas, ciudad del Departamento General Obligado, dotando de recursos humanos a los mismos. Proyecto de comunicación 43.218, diputada Corniali, por el cual solicita disponga informar en relación a la contratación directa 0121 aprobada mediante decreto 243/21, cuántas unidades de traslados y alta complejidad serán destinadas a efectores de salud de toda la provincia. Proyecto de comunicación 43.221, diputado Real, por el cual se solicita disponga arbitrar los medios pertinentes y se habilite el funcionamiento de la planta generadora de oxígeno del Hospital Sanco de la ciudad de Rufino. Proyecto de comunicación 43.251, diputada Solá, por el cual se solicita disponga informar sobre los distintos aspectos referidos al manejo de los recursos para enfrentar la pandemia desde marzo del 2020 a la actualidad. Proyecto de comunicación 43.254 del diputado Basile, por el cual se solicita disponga incluir al personal docente y asistente de los jardines municipales y liceo municipal Antonio Fuentes del Arco de la ciudad de Santa Fe al plan de vacunación contra el COVID. Proyecto de comunicación 43.270, diputada Balaguer, por el cual se solicita disponga gestionar ante el Gobierno Nacional para promover la declaración como bien público de las vacunas contra el COVID-19. Proyecto de comunicación 43.286 del diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar sobre los motivos por los cuales fue cerrado en fecha 5 de mayo del 2021 el destacamento de la Guardia Rural Los Pumas, ubicado en la localidad de Empalme, Villa Constitución, y las razones por la cual su personal fue trasladado a un destacamento de la ciudad de Villa Constitución. Proyecto de comunicación 43.327, diputada Florito, por el cual se solicita disponga informar sobre la entrega de alcohol en gel vencido y barbijos confeccionados íntegramente en plástico en coincidencia con un operativo de vacunación del Plan Santa Fe Vacuna en la localidad de Recreo, departamento de la capital. Expediente número 42.977, proyecto de declaración del diputado Giustiniani, diputada Donet, que lleva adjunto el proyecto de declaración 43.012, diputada Bruera, por el cual esta Cámara declara su adhesión a la conmemoración del Día de Acción por la Tolerancia y Respeto entre los Pueblos establecido el 24 de abril por la Ley 6.199 en memoria del 106 aniversario del genocidio sufrido por el pueblo armenio. Proyecto de resolución 43.421, de diputada Balaguer, con la firma de diputada Corniali, Velati, Lenzi, Inés, y por el cual esta Cámara resuelve realizar la jornada de divulgación científica y concientización sobre la importancia de la declaración como bien público de las vacunas contra el COVID-19.
Proyecto de declaración 43.447, diputado Basile, por el cual esta Cámara declara su adhesión a la Sexta Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, a realizarse el día del día 17 al 23 de mayo del corriente año, que tiene como lema Calles para la Vida. Proyecto de declaración 43.450, diputado Giustiniani, con la firma diputada Donet, por el cual esta Cámara declara su profunda preocupación ante el reciente estallido de violencia en el marco del conflicto palestino-israelí, que está produciendo un ciclo desquiciado de derramamiento de sangre, terror y destrucción. Proyecto de declaración 43.476 del diputado Puyaro, con las firmas diputadas Di Stefano, Orsiani, Bastía, Basile, Cándido y Zen, que lleva adjunto un proyecto de comunicación que dio ingreso, acordado en labor parlamentaria, al diputado Mayoraz, por el cual esta Cámara declara su más enérgico rechazo y preocupación ante la medida de la suspensión de la comercialización externa de carne vacuna por el plazo de 30 días dispuesta por el Gobierno Nacional. Y como habíamos quedado, señor presidente, en parlamentaria, si me permite la palabra. Sí, tiene la palabra diputado del Frade. Sí, muchísimas gracias. No, presidente, tal como habíamos Carlos, perdón. Estamos por pasando todos los proyectos para votarlos en bloque. Pensé que ibas a hacer alguna acotación sobre eso. Terminados los proyectos, se va a hacer. Sí, sobre este. ¿Cómo? Que yo quería dejar constancia fundamental que nosotros votamos en negativo a esto. Ah, perdón, pensé que iba a argumentar sobre el proyecto. Gracias. No, argumento después. Gracias. Pero simplemente para adelantar nuestra posición en negativo de este proyecto. Bueno, sí, queda, presidente. Sí. Ah, yo pido la. ¿Quién pide la palabra? Para pedirla, diputado Martínez. Bueno, tiene la palabra, diputado Martínez. Sí, era para pedir la abstención sobre este tema y, bueno, fuera del reglamento decirle que en el asunto entrado, yo pedí la palabra, pero estamos aprendiendo a hacer las sesiones totalmente virtuales. El asunto entrado 226 del diputado Carol establece la posibilidad de hacer audiencias para debatir los proyectos sobre conectividad educativa. Lo que yo voy a pedir, celebro esta iniciativa del diputado Boscarol, es que también se gire a la Comisión de Obras Públicas, que es donde se están discutiendo todos los proyectos de conectividad. Diputado Martínez, lo que sería bueno ante esta situación de la virtualidad es que en el momento de labor parlamentaria nos advierta que va a ser una observación sobre alguno de los asuntos de entrada, entonces nosotros ya lo tenemos previsto. Eso sería lo correcto, pero no hay problema. Lo tendremos en cuenta y así se hará. Y vamos a poner y vamos a tomar nota por secretaría del voto negativo manifestado por el diputado del Frade. Incluye a su bloque, diputado, ¿a quiénes incluye? Sí, incluye a nuestro bloque, a la diputada Mari Pacchiotti y a mí. Perfecto, gracias. Diputado Busato. Sí, señor presidente. Sí, tengo al diputado Olivera anotado. Ah, ok. Sí. Gracias, señor presidente, para expresar nuestro voto negativo del bloque justicialista sobre el proyecto en relación a la suspensión de las exportaciones de carne. Bien, será tomado por secretaría. El bloque completo, diputado Olivera. Así es, el bloque completo. De acuerdo. Hay que votar la abstención, diputado. No me había quedado claro que había pedido la abstención. A consideración, la abstención solicitada por el diputado Martínez, aprobado. Proyecto de comunicación 43.337, diputado González, con la firma diputada Ciancio, Cándido, Di Stefano, Espíndola, Orsiani, Zen, Basile y Bastía, por el cual se solicita disponga informar en relación al boleto educativo rural.
Proyecto de comunicación 43.431, diputada Peralta, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas necesarias para habilitar espacios públicos descentralizados en forma permanente mientras las condiciones sanitarias lo requieran, tendientes a recepcionar las demandas particulares de un sector de la población carente de recursos informáticos, educativos y de información de ser incorporados en el padrón para recibir la vacuna contra el COVID-19. Proyecto de comunicación 43.441 de la diputada Peralta, que lleva adjunto el proyecto de comunicación 43.398 del diputado Mayoraz, por el cual se solicita disponga informar las líneas investigativas que lleva adelante a fin de identificar y sancionar a los responsables de verter efluentes contaminantes en el zanjón del arroyo Saladillo que atraviesa la Reserva Natural de Villa Gobernador Gálvez. Proyecto de comunicación 43.449, diputado Giustiniani, con la firma diputada Donet Blanco. Perdón, diputado Mayoraz, ¿usted está pidiendo la palabra? Diputado Mayoraz. No, señor presidente. Señor presidente. Me aparece acá. Disculpa. Reitero, proyecto de comunicación 43.449 del diputado Giustiniani con la firma diputada Donet, Blanco, Rubeo, Bermúdez y Peralta, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas necesarias para garantizar la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a quienes se desempeñan en cementerios, cocherías y crematorios por el alto nivel de exposición al virus que tienen los trabajadores y trabajadoras del sector en el ejercicio de sus funciones. Proyecto de declaración 43.328, diputada Florito, que lleva adjuntos los proyectos de comunicación 43.331, el diputado Mayoraz, el proyecto de comunicación 43.350, diputado Delfrade, el proyecto 43.368, el diputado Giustiniani, por el cual esta Cámara declara su preocupación por la situación que están atravesando los 56 trabajadores de la empresa Garbarino, de las sucursales ubicadas en los shopping Alto Rosario, Portal, Paseo Libertad y en el local de Córdoba, 1235 de la ciudad de Rosario. Proyecto de declaración 43.088 del diputado Martínez, por el cual esta Cámara declara su beneplácito por la realización de la primera reunión del Gabinete Federal en la ciudad de Rosario. Proyecto de comunicación 42.933 del diputado Real, por el cual se solicita disponga incorporar al personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de las asociaciones de todo el territorio de la provincia como segmentos objetivos prioritarios dentro de los grupos objetivos en el programa de vacunación contra el COVID-19. Bien, vamos a proceder a votar en bloque los proyectos. Presidente, disculpe. Sí, yo había pedido la palabra también. No tengo diputada. No, yo no la pedí, pero le comento una cosa. No sé, quizás no era ahora, pero yo tengo indicado que en la hora parlamentaria se acordó votar sobre tablas el punto 147 de los asuntos centrados del día 20 de mayo, o sea, del día de hoy. Disculpe, diputada, déjeme que lo voy a corroborar con la Secretaría Parlamentaria. Es el expediente 43.432 que viene en revisión del Senado con media sanción del régimen sancionatorio especial complementario presentado por el Poder Ejecutivo. Sí, efectivamente están. A ver, primero vamos a votar en bloque los proyectos leídos que son declaraciones y resoluciones. Ah, bien, perfecto. Los que son proyectos de ley los vamos a votar individualmente una vez que hayamos terminado la votación de los sobretablas leídos recién. Bien, disculpe. Señor presidente, diputada Donet, sí. Gracias, señor presidente. Simplemente para hacer una aclaración respecto de lo acordado en labor parlamentaria del asunto 494 del bono de salud que estamos en este momento por aprobar. Habíamos acordado que se incorporaba a la expresión de que se evalúe la posibilidad, pero que sosteníamos el monto de los 15.000 pesos.
Eso respecto de la redacción, porque por secretaría se leyó de otra forma. Y en segundo lugar, respecto de las declaraciones, quería avisar que desde el Bloque Igualdad al punto 44 y 45 no vamos a acompañar esos dos puntos del listado de las declaraciones. Gracias. Presidente. Perdón. Presidente. Diputada, tomamos nota de la posición de su bloque respecto de los asuntos de los sobre tablas que mencionaba y corregimos ahora el texto de la declaración de acuerdo a lo que manifestaba, que fue lo acordado en labor parlamentaria, con el monto del bono para el personal de salud. Sí, diputada. Sí, la aclaración es respecto del listado de las declaraciones. No vamos a acompañar el 45 y esos dos números que le dije, el 44 y el 45. Gracias. Sí, sí, ya fue señalado por la Secretaría de Labor Parlamentaria. Diputada Arcando. Sí, señor presidente, yo tuve un problemita de conectividad y no llegué a escuchar si se nombró el expediente 43131, que es un proyecto de comunicación respecto de la vacunación del personal marítimo portuario. Creo que no lo nombramos, pero está acordado en labor parlamentaria. Así que... Está acordado en labor parlamentaria, lo incluimos ahora para la votación en este bloque. Muchísimas gracias. Además le aclaro, diputado Mayoraz, que va junto con el que solicitó hoy en labor parlamentaria el diputado Mayoraz. Diputado Puyaro. Ah, perdón, eso ya está. Bueno, vamos a proceder a hacer la votación. Presidente. Sí, diputado. Perdón, Cano. Señor presidente, en relación a las declaraciones de interés legislativo, quería expresar también de parte del bloque nuestro que no acompañamos la número 7 y la número 24, declaración de interés legislativo. Bueno, gracias, diputado. Diputado Cándido. Presidente, no, para solicitar, de ser posible, con la anuencia del diputado Suspignani, adjuntar al asunto entrado al asunto 134 de los asuntos número 2. Expediente 43449, el expediente 43089, que es de mi autoría y es del mismo tenor. ¿Puede repetir los números para que quede claro, por favor, diputado? Sí, el expediente del diputado Sutileri 43449. Bien. Y el de mi autoría 43089. Bien. Diputado, si no hay objeción del diputado Giustiniani, los... Acuerdo, presidente. Los vamos a juntar. Gracias. Bien. Presidente, una consulta porque no lo agendamos de esa manera en labor parlamentaria. El proyecto de ley venido en revisión del Senado, que es el expediente 43432. ¿Ese se acordó que se salía sobre tablas en esta sesión? Porque nosotros no lo recordamos de haberlo acordado de esa manera en labor parlamentaria. Y si es así, que no estuvimos o conectados en este momento o no escuchamos cuando se planteó, el bloque de la Unión Cívica Radical no está de acuerdo. Diputado Puyaro, fue planteado por el diputado Rubeo. Y estamos hablando, a ver. Presidente. Espera, un minuto. Nosotros no recordamos haberlo tomado o agendado de esa manera. ¿Sobre qué tema es, Maxi? Es sobre la modificación sobre el código de falta en las unidades SUS para en función de las diferentes faltas con respecto a la pandemia, fundamentalmente. Pero es el expediente por el cual le pregunté yo hace un ratito y el diputado Busato estaba pidiendo la palabra. Por eso, nosotros no lo tenemos claro que la labor parlamentaria se charló para que salga sobre tablas.
el bloque nuestro en el Senado no votó a favor, no votó favorablemente, porque bueno, que no puntualmente con mayores sanciones se van a lograr mejores controles, por lo cual no pedimos, si ya se vota la tabla, una revisión para poder verlo nuevamente, si no, en el bloque de Unión Cívica Radical, que conste que va a votar en contra de este proyecto. Bien, a ver. Presidente. Hola, hola. ¿Quién es? Presidente. Sí, diputado Blanco. Presidente, yo tengo anotado en parlamentaria que ese proyecto era P1. Sí. Eso es lo que yo tengo en parlamentaria, que fue un pedido del diputado Rubio. Eso es lo que iba a decir. Pero que quedamos en P1. Tiene razón Blanco. Si me permiten. Señor presidente, tiene razón Blanco, me parece. Si me permiten. Tengo dos proyectos venidos en revisión del Senado que están para su tratamiento sobre tablas, que lo vamos a poner en consideración después que votemos el bloque que fue leído recién por Secretaría. Uno es el mensaje 4.933 de designaciones que realizó el Poder Ejecutivo conforme al dispuesto al artículo 66 bis, la prórroga. Esto se refiere a los defensores fiscales. A los fiscales, esta es la prórroga de los fiscales. Sí. Esto fue pedido por el diputado Rubén y fue acordado tratarlo sobre tabla en la labor parlamentaria. Y el otro proyecto venido en revisión es el que pidió el diputado Blanco, que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el uso temporal de los inmuebles ubicados en el Parque Industrial La Victoria de la ciudad de Venado Tuerto, autoría del senador Enrico. Esos son los dos únicos que tenemos acordados en labor parlamentaria para tratarlo sobre tablas. Y el que mencionaba el diputado Puyaro va a ser votado con una preferencia para una sesión y ser tratado en comisión. Presidente. Sí, diputado Busato. ¿Te escucha? Sí, perfectamente. Ah, no, yo quería dejar constancia de que en realidad, independientemente que se resuelva enviar una preferencia para una sesión, cosa que no tenemos inconveniente, no fue una falla de labor parlamentaria. El diputado Rubio se lo planteó y usted dijo, yo no tengo problema, si alguno tiene inconvenientes, que nos los plantee, y no se lo plantearon. Eso fue lo que ocurrió, señor presidente. No es que el tema no se lo planteó Rubio. Yo tengo registrado que el planteo fue de tener una preferencia para una sesión. No, bueno, quedamos con una preferencia, pero digo, para salvaguardar. Rubio no está ahora en este momento, pero bueno, lo que planteó fue el tratamiento sobre tabla. De todos modos, démosle una preferencia para una sesión y vamos, presidente. El otro proyecto que también tiene preferencia para una sesión es el del Ministerio de Igualdad y Género. Son los dos proyectos. Bueno, sí, vamos a proceder. Perdón, Pablo. Diputado Olivera está antes que Galdeano. Ah, bueno. Por este tema, Bueno, diputado Galdeano. No, lo que sucedió en parlamentaria, para aclararlo, es que Rubén planteó que el Ejecutivo quería este tema sobre tabla. Cuando le consultamos de qué se trataba, dijo, espérenme que me fijo, y después no volvió con el tema concreto. No se terminó ni de tratar. Eso fue lo que sucedió en parlamentaria. Él planteó el tema de los fiscales, de las designaciones, no fue preciso, no tenía ni idea de qué se trataba. Cuando le preguntamos, dijo, me voy a fijar, y no volvió con el tema. Entonces no quedó absolutamente nada. Yo no tengo problema que se trate de uno, pero no lo terminamos de tratar en parlamentaria. Bien, yo tengo registrado que quedó con preferencia para una sesión. Bien, vamos a proceder a votar en bloque los proyectos leídos recientemente por la Secretaría Parlamentaria. Lo que les ruego a las diputadas y diputados presentes es que enciendan las cámaras para proceder a la votación. No veo todas las. No lo veo. Señor presidente. No sé por qué allá no me aparecen todas las imágenes. Todo aprobado. Sí, diputado Blanco. No estamos votando. No, necesito que se prendan todas las cámaras. Todavía no estamos votando. Diputado Blanco. Perdón, señor presidente, tengo problemas de conexión. Era para aclarar que el bloque socialista no acompaña los proyectos de declaración números 44 y 45. Bien, se toma nota por secretaría. Gracias, diputado Blanco.
Bien, vamos a proceder a votar. En primer lugar, el tratamiento sobre tablas de los proyectos mencionados. A consideración, el tratamiento sobre tablas aprobado. Vamos a poner a consideración ahora los proyectos leídos recién. A consideración, los proyectos aprobados. Corresponde ahora tratar los proyectos de ley venidos en revisión del Senado. Por secretaría se dará lectura. Proyecto de ley 41.313 del senador Enrico, venido en revisión, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el uso temporal de los inmuebles ubicados en el Parque Industrial La Victoria de la ciudad de Venado Tuerto, Departamento General López. A consideración, el tratamiento sobre tablas. Aprobado. A consideración, el tratamiento general del proyecto leído por secretaría. Aprobado. Tratamiento en particular. A consideración, artículo primero. Aprobado. Artículo segundo. Aprobado. Artículo tercero. Aprobado. Artículo cuarto. Aprobado. Artículo quinto. Aprobado. Artículo sexto. De forma queda aprobado en general y en particular y es comunicado al Poder Ejecutivo. Proyecto de ley, mensaje 4.933. Designaciones que realizó el Poder Ejecutivo conforme lo dispuesto por el artículo 66 bis de la Ley 13.014, modificada por la Ley 13.697, prorrogándose por un año. Diputado Arcando, ¿me está pidiendo la palabra? Bien. Entonces, a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley leído por Secretaría. Aprobado. A consideración en general el proyecto de ley. A consideración en particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo de forma, queda aprobado en general y en particular y es comunicado al Poder Ejecutivo. Bien, queda abierta la lista de oradores y oradoras para referirse a los proyectos recientemente aprobados. Tiene la palabra, en primer lugar, el diputado Maximiliano Puyaro. Muchas gracias, señor presidente. Es para referirme al expediente 43.476, el proyecto de declaración. Bueno, estamos asistiendo a un nuevo round entre el gobierno nacional y los sectores agropecuarios. Estamos asistiendo a un nuevo round entre el kirchnerismo y el campo. Por en un intento de controlar los índices de inflación y a través de una medida unilateral, en consulta, esta semana nos desayunábamos y veíamos que por 30 días se suspendían las exportaciones de carne en nuestro país. Hace tiempo que el Gobierno Nacional, desde el año 2020, pretende, sin éxito alguno, tener un control de precios, fundamentalmente para bajar los índices de inflación. Lo hace a través de dos métodos fundamentales. Por un lado, el control de tarifas de luz, tarifas de agua, tarifas de gas. Lo hizo con las tarifas de combustible hasta el mes de noviembre. En lo que va este año llevamos 7 aumentos de combustible. Y también lo hizo a través de fijar precios máximos fundamentalmente para que puedan llegar alimentos a la mesa de los argentinos. Claramente, esta forma de intentar controlar los índices de inflación han fracasado en la República Argentina. Y vamos y vemos las mediciones del INDEC, del IPEC de este mes en la provincia de Santa Fe o del mes de abril. Tuvimos un índice inflacionario de 4.3
si vemos lo que es la inflación acumulada, estamos llegando prácticamente al 60%. Entendiendo que tenía que controlar los precios de la carne, hace un tiempo atrás intentó empezar a entorpecer los procesos de exportación, pidiéndole a los exportadores algunas declaraciones juradas para que las mismas no puedan poder liquidar, llevar adelante la liquidación de divisas. Pero una vez más, el Gobierno Nacional mete mano a la caja de herramientas típicas del kirchnerismo, en este caso suspende las exportaciones de carne por 30 días en todo nuestro país. Nosotros estamos convencidos que esto es un error de diagnóstico y que es un error de procedimiento. Un error de diagnóstico porque claramente entendemos y sabemos que no son los mismos los cortes de carne que se consumen al interior de nuestro país que los cortes de carne que van a la exportación. Por otro lado, esta medida claramente va a bajar y va a hacer caer el stock ganadero, trayendo y logrando profundizar y preocupar lo que es la futura producción cárnica en nuestro país. Un error de procedimiento también lo queremos manifestar de esa manera. Recordemos cuando del año 2006 al año 2015 el secretario de Comercio Guillermo Moreno intentaba intervenir también en el mercado cárnico prohibiendo las exportaciones de carne. ¿Y qué pasó en ese momento? Y es probable que eso se sostiene, pueda pasar en este momento también. Hubo una caída de 10 millones de cabezas en la República Argentina, hubo una caída del 18% del mercado cárnico en la República Argentina y en muchos puntos de nuestro país, particularmente en nuestra provincia, cerraron 100 frigoríficos que traían trabajo y los mismos trajeron desempleo y trajeron mucha desesperanza en diferentes regiones de nuestro país y muchos aquí en la provincia de Santa Fe. Nosotros entendemos que el Gobierno Nacional pretenda cumplir algunas promesas de campaña que las planteó tal vez con mucha simpleza o que subestimó lo que estaba pasando. Recuerdo un spot de campaña del presidente Alberto Fernández que mostraba cómo iban a volver los pasados los domingos si una persona, un joven de nuestra edad, iba y desocupaba una parrilla y sacaba algunos objetos viejos porque iba a haber consumo de asado los domingos y iba a haber reuniones familiares. Lamentamos decirle que este año hemos caído al piso de los últimos 100 años en consumo de carne per cápita en la República Argentina, porque estamos teniendo un consumo de carne per cápita de 49.7 kilogramos por año. La verdad es que esta medida no va a bajar los precios en el corto plazo, pero en el mediano y en el largo plazo, en función de la caída del stock ganadero, es probable que aumente los precios. Vamos a incumplir contratos de exportación que habíamos tomado compromisos en llevarlos adelante. No van a entrar divisas. Había proyectado para este año 2.700 millones de dólares de divisas que iban a entrar a través de la exportación de carnes y vamos a perder seguramente algunos mercados que van a ser ganados por nuestros socios comerciales como Brasil, como Uruguay o como Paraguay, que ha tenido un crecimiento significativo en este mercado en los últimos años. Por último, decir que esto va a ser una gran pérdida para la provincia de Santa Fe, fundamentalmente para la cadena cárnica. Va a haber menor producción y va a haber también menor empleo en nuestra provincia. Ya pudimos ver que hay más de un frigorífico que están anunciando su cierre. Para la República Argentina van a bajar el stock ganadero, van a bajar la cantidad de ingreso de divisas que íbamos a tener y vamos a incumplir estos contratos comerciales. Mire si será fuerte y será alevosa esta medida hasta que el gobernador Perotti por primera vez se planta de manos para con el presidente de los argentinos. Por eso también me llama la atención esta contradicción en el bloque oficialista que voten en contra de esta declaración cuando el gobernador plantea con claridad que para bajar los precios de la carne hay que ampliar el stock, hay que ampliar la producción, pero no cerrar la exportación. Por eso pedimos a través de este cuerpo que el Gobierno Nacional pueda rever esta medida. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Puyaro. Tiene la palabra el diputado Mayoraz.
Gracias, señor presidente. En el mismo sentido que lo hizo el diputado que me precedió en el uso de la palabra, expresamos de nuestro bloque el repudio a esta decisión del Gobierno Nacional y nuestro beneplácito a la decisión del Gobierno Provincial de reclamar a las autoridades nacionales que vuelvan atrás con esta medida insólita, con esta medida inconsulta y arbitraria, que deja a los frigoríficos de nuestra provincia en una situación de gran dificultad. Primero, por la imposibilidad, como se decía, de cumplir con contratos ya tomados. Segundo, por la incertidumbre que se genera, puesto que la resolución no aclara qué tipo de cortes de exportación son los que se estarían suspendiendo. El Gobierno Nacional, una vez más, se contradice con los postulados que viene sosteniendo o que dice sostener. Cuando dice que va a defender la salud, no lo hace. Cuando dice que quiere defender la economía, no lo hace. Porque no se explica cómo, cerrando las exportaciones, se puede cuidar la economía argentina en momentos en que son tan necesarios los ingresos de divisas por exportaciones. La Argentina necesita del campo y necesita de la industria asociada al campo. No entendemos cómo esta decisión puede traer un beneficio y hacer bajar los precios. Jamás ha funcionado una medida como esta. El gobierno kirchnerista lo intentó hace 12 años y se produjeron cierres de establecimientos frigoríficos. Lo hace ahora y ya tenemos un cierre preventivo en un frigorífico en nuestra provincia. Eso no es ayudar a los argentinos, eso no es salir adelante. Por eso, señor presidente, le pedimos al gobernador que insista frente al Gobierno Nacional para que se deje sin efecto esta medida y para que impulsemos la industria, para que impulsemos la actividad que genera divisas a nuestro país y que es tan importante en esta provincia de Santa Fe y que tanto trabajo le da a los santafesinos. De lo contrario, vamos a tener una baja en la producción por el desaliento de los productores, quienes no van a ver ningún incentivo en producir carne. Cierre de frigorífico con pérdida de trabajo. El encarecimiento en definitiva de la carne, porque al reducirse el stock ganadero va a subir el precio. Todo eso, señor presidente, lo debe saber seguramente el presidente de la Nación. Por eso decimos que la medida es absurda, es innecesaria y no tiene ningún sentido. Muchas gracias. Gracias, diputado Mayoraz. Tiene la palabra el diputado Del Frade. Gracias, señor presidente. Hablar de la historia de la exportación de la carne es hablar de la historia argentina prácticamente de los últimos 150 años. Parece increíble escuchar representantes de un originario Partido Popular como la Unión Cívica Radical ir en contra de la historia de lo que hizo Hipólito Yrigoyen, Arturo Illia, el propio Raúl Ricardo Alfonsín, que llegó a aplicar en su momento la ley de abastecimiento en contra de aquellos que aumentaban considerablemente los precios para defender su tasa de ganancia. 5 frigoríficos en la Argentina concentran el 60% de las exportaciones. En los primeros 4 meses de este año 2021, vendieron 277 mil toneladas al exterior. Y sin embargo, nos ponen los precios que vienen del campo argentino a precio internacional. ¿El Estado está a favor de las corporaciones o está a favor de la gente? Y eso está en los genes del yrigoyenismo, en los genes del doctor Lisandro de la Torre. 23 de julio de 1935, el asesinato de Enzo Bordaber, entre otras cosas porque De la Torre decía que en las exportaciones de la carne estaba la adulteración de todas las cuentas que le pasaban a un Estado que estaba colonizado a favor de los frigoríficos internacionales. Lo que se está denunciando además desde el Gobierno Nacional es que aquí hay subfacturación de exportaciones, hay contrabando, y se pasa por Paraguay lo que en realidad no se controla acá.
Después todo eso lo tiene que pagar el pueblo argentino por los costos que arbitrariamente ponen estas patronales. Entonces nosotros estamos absolutamente convencidos que el Estado o mira para otro lado, o se hace cómplice, o hace una medida como esta de prohibir las exportaciones por 30 días. Así que nosotros estamos de acuerdo con eso. Lo que nos llama la atención es que los sectores conservadores se pongan todos de acuerdo. Que Perotti se ponga de acuerdo con estos dirigentes que hoy asumen una posición contraria a lo que históricamente asumió la Unión Cívica Radical, realmente nos sorprende. Pone de manifiesto cómo, en todo lo que tiene que ver con la política de los sectores que concentran y extranjerizan riqueza, están de acuerdo. Por eso los sectores del PRO, los sectores del radicalismo y los sectores conservadores están de acuerdo con los sectores que concentran y extranjerizan la riqueza y le cobran cada vez más al pueblo. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con esta idea de que el Estado tiene que ir en contra de aquellos que, usando su posición dominante, le cobran más al pueblo argentino y son absolutamente subordinados frente a lo que está pasando desde el exterior. China está comprando absolutamente todo, podría comprar absolutamente toda la producción de la carne. El tema es el Estado Nacional, desde la perspectiva del socialismo, del radicalismo, del peronismo, de la gente del PRO, racionalmente y profundizando filosóficamente, ¿qué tiene que hacer con eso? ¿No se tiene que planificar la economía? ¿No se tiene que planificar la economía para que el primer resultado de la producción sea para el pueblo que produce eso que después se exporta? Yo estoy convencido que sí. Por eso nos parece a nosotros que además la mejor manera de salvaguardar las fuentes laborales de las cuales hacía alusión el diputado Puyaro es, entre otras cosas, sacando la idea de que la concentración y extranjerización de riqueza que tienen los frigoríficos va a correr algún tipo de peligro. No. Tiene que estar metido en el mercado interno. El desarrollo del trabajo estable y en blanco tiene que ver también con la distribución de lo que pasa adentro. Por eso nosotros estamos en contra de esta declaración, porque la historia genética de los partidos populares en la Argentina siempre pidió que le esté en favor del pueblo y no en su contra. Por eso estamos en contra de esta declaración. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado del Frade. Tiene la palabra el diputado Ricardo Olivera. Gracias, señor presidente. Primero, alguna reflexión, que se quede tranquilo, que se queden tranquilos los diputados que hablaron antes de mí, que el peronismo tiene contradicciones, que se queden demasiado tranquilos. No tenemos un pensamiento único, no somos fundamentalistas. Un pensamiento único que hoy ha unido a la mayoría de la Cámara respecto a este tema. Y este gobierno peronista y nosotros como bloque decimos, no busquemos un solo culpable por la cual el gobierno peronista y el gobierno de Alberto Fernández tomó esta decisión. Nos hubiese gustado y tal vez hubiésemos acompañado un proyecto de declaración que, además de cuestionar el cierre de las exportaciones, hubiese dicho también que gran parte de los acuerdos que el gobierno nacional le propuso a estos sectores, donde se sentaron en una mesa para acordar los precios internos, para desacoplar los precios internacionales de los precios internos, no lo cumplieron. Entonces uno entiende esta medida extrema. Nosotros podemos estar más o menos de acuerdo, hasta por ahí desde el punto de vista de las políticas públicas se podrían haber hecho otras cosas. Pero, ojo, sería bueno que no carguemos la culpa solamente a la decisión del gobierno. El gobierno propuso hace unos meses acuerdos sobre este tema. Y sin embargo, ninguno pudo llegar a cumplir. Por lo tanto, no nos tiene que sorprender una medida de esta magnitud. Porque además hay algunos datos que no digo que las justifican, pero yo
también defiendo la presencia del Estado en la definición de algunas cuestiones como es la mesa de los argentinos y algunas cuestiones que tienen que ver con los precios. Yo voy a dar unos datos. Si comparamos el primer trimestre del 2021 con el primer trimestre del 2020, el precio de las terneras aumentó 106%. 106%. El precio del novillo en el mismo periodo, primer trimestre del 2020 al primer trimestre del 2021, 78%. 78%. El aumento en dólares de la carne fue del 20%. 20% en dólares. Y si nosotros analizamos que la inflación fue del 40, 50, hasta el 60, si queremos, todos estos indicadores, algunos son el doble. La devaluación del dólar acompañó la inflación, no es una causa para decir que los costos han subido. Los servicios congelados, no le podemos echar la culpa a los trabajadores que con suerte habrán conseguido un 30% de salario. Entonces, con ese nivel de costo, es muy difícil justificar un aumento del 106% en la carne entre el 2021 y el 20. Por eso no busquemos un solo culpable. En este escenario que yo acabo de describir, sí o sí hay que regular. Sí o sí hay que regular. El precio de la carne, que quede constancia y son datos del INDEC, aumentó más del doble de los precios a nivel general en el último año. Además, con un tema que nosotros tenemos que tener en claro, y que el cambio del escenario mundial, lo que decía Carlos del Frade, China es hoy el gran demandante de la carne, y China compra toda la vaca, no compra los cortes como hacían otros países. Y ante una oferta que sigue creciendo y una faena que es igual a la de los años anteriores, esas exportaciones chinas aumentaron mucho más que el resto. Entonces, en términos de aumento de la demanda de China, esta fue del 17%, y repito, sobre todos los cortes, el consumo interno bajó el 10%. Los otros destinos se mantuvieron o fueron para la baja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vender la vaca entera a China con los valores que están establecidos en el mercado internacional y no determinar alguna regulación que tenga que ver con la necesidad de que los precios internos se desacoplen del precio internacional? El Estado no se puede quedar de brazos cruzados. Y fíjese una cosa. Cuando el gobierno anterior intentó un mecanismo legislativo que tenía que ver con esto, que todos estamos pidiendo, que los precios internos puedan ser accesibles, como fue la ley de abastecimiento, que hasta Alfonsín la tuvo que aplicar en determinado momento, todos subieron a decir que el Estado se iba a meter en las empresas privadas, que iban a manejar las empresas privadas, cuando en realidad los grupos de poder boicoteaban esa ley de abastecimiento que hubiese permitido hacer lo que tenemos que hacer: trabajar sobre los costos de las empresas y sobre las cadenas de valor. Costo de las empresas y cadena de valor. Esto lo permitía la ley de abastecimiento. Sin embargo, una fuerte presión con un discurso de que éramos comunistas, que nos metíamos adentro de las empresas, y lo que nosotros tenemos que determinar es el análisis de los costos que tienen estas empresas y cómo es los márgenes de comercialización y la cadena de valor. Nosotros tenemos que intentar a través del Estado regular estas cuestiones. Tal vez esta medida fue extrema. Y para que también se quede claro, esta medida no es contradictoria con lo que pide el gobierno provincial. El gobierno provincial pide más producción y más oferta de ganado. Esto no es contradictorio, porque esto no significa que uno no tenga que regular el comercio exterior y meternos en el nivel de exportaciones. Además,
convengamos que hoy la tendencia mundial, hoy yo escuchaba algunos análisis respecto a la cantidad de kilos por habitante que come la Argentina. El país que más come carne es Argentina con Uruguay, 50 kilos. Estados Unidos está en el 25, los países desarrollados por ahí. Por lo tanto, tampoco pensemos solamente en este sector. Nosotros podíamos subsidiar y trabajar sobre el pollo, la carne de cerdo, etcétera, etcétera. Pero bueno, todos hablamos de la oferta, pero nadie se preocupa por la demanda. Y la demanda es la mesa de los argentinos. Todos nos preocupamos por lo que está pasando con la oferta de la carne y no nos preocupamos por la demanda, que son los argentinos que se alimentan de la carne. Por eso, me parece que esto necesita algún diálogo entre todos los actores, pero un diálogo donde se respeten los acuerdos, no como lo que intentó hacer el gobierno peronista al comienzo, donde los sectores no cumplieron ninguno de los acuerdos. Por eso habrá que cementar cupos, habrá que trabajar con las cadenas cortas de comercialización, acercar el producto dejando de lado algunas cuestiones de comercialización en el camino. Yo creo que no tenemos que buscar un solo culpable. Acá, en general, la construcción y las decisiones de políticas económicas se resuelven en el marco de los acuerdos. Y no se preocupen, porque no es que el peronismo está en contra de la producción. A veces, defender a las empresas que exportan, también es importante defender a los que consumen carne. Porque nosotros estamos convencidos que acá el planteo es integral, no nos podemos olvidar. Nosotros no nos podemos bancar que la carne aumente el doble en un año de lo que aumentó, los precios a nivel general, o más del doble. Por eso nos acompañamos. A lo mejor la medida fue extrema, a lo mejor se podía haber intentado otro mecanismo. Nosotros somos defensores de las retenciones, trabajamos sobre las retenciones cuando los precios internacionales son altos, intentamos utilizar la ley de abastecimiento, pero ojo, creo que en este escenario se tienen que imponer los acuerdos. Y los acuerdos hay que cumplirlos, el gobierno intentó, no pudo, llegó una medida extrema y estamos convencidos que esas contradicciones se achican, porque nosotros queremos aumentar la oferta, pero también que los argentinos puedan acceder a precios internos similares a cualquier precio de los alimentos que se están consumiendo. Por eso, y ojo que no estamos mostrando una contradicción, estamos mostrando una decisión política que tiene que ver con la intervención del Estado en la economía y sobre todo en estas políticas públicas donde se juega el consumo de 45 millones de argentinos. Gracias, señor presidente. Gracias, profesor. Digo, diputado Olivera. Tiene la palabra el diputado González. Gracias, señor presidente. Quisiera marcar algunas cuestiones respecto a las medidas que tomó el Gobierno Nacional en el tema de la prohibición en la exportación de carnes, aplicando nuevamente y cayendo nuevamente en errores y en recetas que ya en el 2006 y 2010 han fallado. Recetas que, en verdad, han traído muchos dolores de cabeza a la producción de nuestro país y sobre todo a que en ese momento no lo solucionaron y ahora tampoco va a solucionar el problema del precio del consumidor final en la góndola. En nuestros frigoríficos salieron en el último tiempo el 44% de los despachos al exterior. Santa Fe es la principal provincia exportadora de carne del país. El departamento en el cual yo vivo, el departamento San Cristóbal, es el de mayor cantidad de cabezas de ganado en la provincia y el segundo a nivel nacional. Y cuando estamos hablando, porque algunos hablan de las grandes empresas, de las corporaciones, ahí adentro trabaja gente, santafesinos. También hay muchos que trabajan no dentro de los frigoríficos,
pero que también son los que dan el sueldo que llevan a su casa todos los meses, que tienen que ver con esto. Uno que vive en zona en la cual el campo y principalmente la ganadería es una de las cuestiones fundamentales, vio el impacto que tuvo negativo todas estas medidas. Pero siempre encerramos el problema, que el gobierno no lo resuelve, en los grandes empresarios, en los que se llevan la plata. Esto habla que el Estado no controla. ¿Y qué hace con no controlar? ¿Qué hace con no hacer una planificación acorde? ¿Qué es lo que hace con no tener un plan integral? ¿Qué pase esto, que se tenga que cerrar un frigorífico con 650 familias que dependen de él, muchas otras subsidiarias que seguramente de una u otra manera están viviendo de esto? En el momento en el cual, como dijeron todos los que me antecedieron, tenemos un cliente, entre comillas, que no tiene límites como es China, en el cual nuestra producción no alcanzaría nada más que para venderle a ellos, cerramos el negocio. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que China después de 30 días en el mismo momento va a venir a comprar la carne nuevamente a nuestros frigoríficos? ¿Piensan que todo es tan sencillo? ¿Piensan que cortar esta cadena de valor no repercute en la cantidad de crías que van a haber a lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe y de todo el país? No, esto no es gratis. Indudablemente que esto no va a ser gratis, porque hay otros países en el mundo que son coherentes con la medida y no pueden estar pendientes de lo que cada gobierno en su momento quiere implementar, a su favor o en su contra. Creo que la declaración que hizo el gobernador de la provincia, que la vi más para la red social que para lo que tiene que hacer, y yo lo que le pediría al gobernador como santafesino es que se le plante al presidente de la nación y le haga tirar la medida atrás. No que lo diga en Twitter, que lo haga. Si tiene que alambrar la provincia de Santa Fe para tener una política en lo que tiene que ver con la carne, con la hidrovía y con muchos otros temas económicos que son de todos los santafesinos, que lo haga. Es lo que la gente lo votó para eso, para que se ponga al frente y las cosas que no están bien, como son estas, indudablemente que hay que suprimirlas o modificarlas. Señor presidente, esta medida indudablemente que para lugares de los cuales uno proviene y que seguramente va a repercutir en muchos otros lugares, porque estas medidas terminan trayendo problemas, no van a ser beneficiosas. El progreso del país está con el campo, no contra el campo. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado González. Tiene la palabra el diputado Gabriel Real. Sí, gracias, señor presidente. Pregunto, porque yo no pensaba hablar sobre esta temática, pues pedí la palabra para hablar de los dos proyectos de mi autoría que se presentaron. Digo, bien, bien, entonces le voy a pedir, si usted me lo permite, oye, le doy la palabra al diputado Blanco, que creo que va a hablar sobre este tema. No, pero presidente, estoy diciendo que voy a intervenir sobre esta cuestión y después esperaré. Pero, como usted quiera, no está obligado, diputado, como quiera. Bueno, lo quiero aclarar. La verdad, como ha sido aludido ni más ni menos que un prócer de la República como fue Lisandro de la Torre con su debate en las carnes, yo quiero hacer algunas aclaraciones. Acá se habló de culpas. Quiero celebrar el posicionamiento político. Me gustaría que sí, que sea mucho más enérgico del gobernador Omar Perotti con referencia a este tema. Lisandro de la Torre denunciaba el negociado de las carnes con gobiernos corruptos, conservadores, y con la anuencia de los frigoríficos ingleses, y cómo hacían lo mismo. Pasaron 80 años, Carlito del Frade, pero lo que hacían los ingleses en Norman Star, lo vimos que lo hacían otros hace muy poco tiempo. Y que en definitiva todo es producto de tener
gobiernos que no vieron nada. Pasaron 80 años y las mismas cosas que se denunciaban siguen pasando. Así que las culpas son de la dirigencia política. Las culpas son de los que han gobernado y han tenido responsabilidad, porque algunos actores políticos no los reconoce nadie. ¿Quién dio la concesión de los puertos por 25 años? Ahora resulta que no son de nadie. Fueron gobiernos elegidos por el pueblo. Digo, me parece que clarificando lo que quería de la Torre también, perseguía la corrupción y perseguía los negociados y al gobierno conservador de aquella época asociado con los frigoríficos ingleses, pero también quería una Argentina inserta en el mundo. Yo, si esto es una medida, esto que han tomado para decir el poder está acá y demás, bueno, yo les quiero decir al gobierno que este tipo de medidas fracasaron rotundamente. Y si no, vayamos a ver qué pasa en Paraguay cuando nosotros nos reíamos de la ganadería de Paraguay. O vayamos a ver lo que pasa en Uruguay y demás. Esto fracasó. La verdad, es tan sorprendente la medida. Es como que si Angela Merkel se le ocurriera decirle a Audi que no puede exportar autos, o que los japoneses le digan a Honda que no pueden vender autos en el mundo. Realmente es una medida ridícula que ha fracasado y que los costos no los podemos medir. Por supuesto que todos queremos privilegiar el mercado interno, el consumo interno, pero no de esta manera. Es al contrario, es exportando más. Un negocio que se pierde, un comprador que se pierde, cuesta muchísimo, y máximo en este rubro poder considerarlo. Así que no iba a intervenir, pero me pareció ajustado decir esto, y celebro que le ponga energía el gobernador Perotti a defender una de las principales industrias y una de las principales fuentes de riqueza que tiene la provincia de Santa Fe. Gracias, diputado Real. Diputado Blanco. Gracias, señor presidente. Acompañamos desde el Bloque Socialista esta declaración y la verdad es que quiero separar el análisis en dos dimensiones. La primera es que estamos absolutamente en contra de este federalismo inverso, o de este recontraunitarismo que se vive en la Argentina y que se ha disfrazado de medidas absolutamente inconsultas con las provincias que tienen que ver con el orden económico, social y cultural, y particularmente la provincia de Santa Fe, está fuera de la agenda nacional. Escucho diputados que celebran un tuit de un gobernador. ¿Qué se debatió cuando vino el gabinete federal a Rosario? ¿De qué se discutió con el ministro de la producción o con el ministro de economía cuando vinieron a la ciudad de Rosario a hacer un anuncio de obras y de lluvia de inversiones nacionales a nuestra provincia? ¿Dónde está la discusión sobre el sentido productivo o sobre el horizonte que tenemos los santafesinos a la hora de aportar valor a la Argentina? Santa Fe está ausente del debate nacional. Santa Fe no forma parte del debate nacional. Y no solamente lo vemos con las carnes, una de las principales industrias que tiene nuestra provincia. Lo vemos con la hidrovía, lo vemos con los biocombustibles, lo vemos con la deuda histórica que tiene Nación con Santa Fe. Entonces, que tarde y mal celebremos algunos un tuit de un gobernador, la verdad es que nos parece demasiado poco para la historia federal, para la historia rebelde, para la historia de esta provincia de Santa Fe. Con lo cual digo, hay decisiones que no se entienden. ¿Para qué el gobierno nacional montó el Consejo Económico y Social si no es para discutir sobre una política agropecuaria con 20 años en Argentina? ¿Para qué son esos espacios que son a veces anunciados para la foto y que no tienen viabilidad en lo concreto? Y un gobierno nacional que lamentablemente, señor presidente, repite errores, porque esto es lo trágico. En este país, hace 20 años que estamos hablando de la mesa de los argentinos y tenemos casi el 50% de la población bajo la línea de la pobreza, casi el 60% de los niños y las niñas bajo la línea de la pobreza.
tenemos desnutrición en la Argentina. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema de la mesa de los argentinos repitiendo una y otra vez los errores del pasado? Salgamos del eslogan, hagámonos cargo. ¿Qué es la discusión que se impone en este país? Ni el modelo populista ni el modelo liberal han encontrado una matriz de desarrollo para la Argentina. Y esta es la tragedia que vivimos. Por eso recordar lo que pasaba hace 70 años o repetir eslóganes de viejos debates de la década del 60 o del 70 no tiene nada que ver con una realidad que nos golpea en la cara. El problema inflacionario en la Argentina se resuelve por un cambio estructural de nuestra matriz productiva, pero fundamentalmente mejorando los ingresos de los argentinos. El problema que tenemos en este país es la caída sistemática del salario real, es la caída sistemática de los sectores asalariados para poder alcanzar bienes de consumo, bienes de uso, bienes alimenticios que les permita subsistir. Tenemos un 50% de la economía precaria, y acá seguimos discutiendo que medidas intempestivas, cierre de exportaciones, retenciones, pensamos que van a modificar de alguna u otra forma esta realidad socioeconómica que vive el país. ¿Cómo vamos a seguir mintiéndonos entre nosotros? Argentina no tiene un modelo de desarrollo. El modelo populista y el modelo liberal fracasaron. ¿Cuál es la vía para construir un modelo de desarrollo en Argentina? Eso es lo que queremos discutir. Y desde el socialismo sí creemos en la intervención en la economía. Y sí creemos en la planificación de la economía. Y sí creemos en un Estado fuerte asociado como motor del desarrollo. Por eso cuando fuimos gobierno en la provincia de Santa Fe, en el año 2017, 2018 y 2019, impulsamos en la provincia de Santa Fe el programa Más Terneros, que significaba justamente aumentar el stock ganadero con tecnología, con buenas prácticas agropecuarias, pero fundamentalmente descentralizar la cadena cárnica, generar en el productor, en aquel que tiene que tomar una decisión hoy para vender un novillo dentro de 5 años, que tiene que invertir hoy en vientre para vender un novillo dentro de 5 años, darle condiciones, reglas de juego y acompañamiento del Estado para que esa producción valga la pena. Porque cuando uno castiga al productor agropecuario, lo que avanza son los latifundios de la soja. Cuando perdemos la lechería, cuando perdemos la producción agropecuaria, lo que avanza son los latifundios de la soja. Y tenemos menos trabajo, y tenemos menos producción local, y menos industria, menos valor agregado en Santa Fe. Esa es la tragedia de medidas como esta. Entonces, cuando un productor agropecuario, del tamaño que sea, de los departamentos del norte de la provincia de Santa Fe, les cambia las reglas de juego, lo que estás empujando es que a ese capital, en vez de invertir en una producción agropecuaria, invierta en la especulación financiera. ¿Qué es lo que incentiva este modelo? ¿Qué es lo que incentivaron de un lado y del otro lado de la grieta? La especulación financiera. Porque este gobierno nacional sigue con la misma bicicleta financiera que se montó en el gobierno de Macri. Y eso no lo dice nadie. Entonces, menos sanata, menos verso. Acá hay un problema de desarrollo. Y si pensamos que con una decisión de este tipo se resuelve el problema de la mesa de los argentinos, por favor, por favor. Hay un 50% de pobreza que nos golpea en la cara. Entonces, desde Santa Fe, pedirle al gobernador que reaccione. Hay que anticiparse a los problemas. Hay que tener una agenda santafesina de los problemas. El gobernador está callado. El gobernador no opina sobre los temas de Santa Fe en Buenos Aires. No existe Santa Fe en Buenos Aires. Fíjense lo que pasó con los biocombustibles. Fíjense cómo resolvieron las provincias del norte, las provincias de la caña de azúcar, el lobby que hicieron. ¿Y cuáles son las provincias afectadas por el proyecto de Marcos Clery, que están perjudicadas en el tratamiento de los biocombustibles? Santa Fe y Córdoba. Entonces, la hidrovía, por favor, acordémonos del acto que hicieron a la vera del Paraná. ¿Dónde está la hidrovía? No sabemos si hay prórroga, si no hay prórroga, si vamos a algo estatal. No sabemos si Santa Fe puede opinar sobre ese tema. Entonces, señor presidente, acompañamos este proyecto. Lo acompañamos pidiendo que se entienda que acá no es una cuestión de la extranjerización de nuestra producción. Acá hay una cadena. Acá hay reglas de juego. Acá hay un Estado que puede ser un motor de desarrollo acompañando a los productores, o podemos ir a una economía cada vez más extranjera, cada vez más concentrada, y donde incentivemos que nuestros productores, santafesinos, argentinos, en vez de apostar a la producción, apuesten a la especulación.
Y con esto termino. El tema inflacionario es uno de los grandes fracasos de la Argentina. Fracasaron uno y otro lado de la grieta. El salario real se desploma. ¿Cuánto tiempo estuvo este gobierno para implementar la ley de góndolas? Que se aprobó con bombos y platillos unánime de las dos cámaras en febrero del 2020. Estuvieron más de 18 meses. La semana pasada recién la pusieron en marcha. ¿Y saben por qué no se implementa la ley de góndolas en la Argentina? Porque el gobierno nacional prefiere acordar una lista de precios máximos con grandes formadores de opinión, los grandes formadores de precios, que sí son de muchos de capitales extranjeros, y están mendigando precios, máximos de algunos productos, en vez de ir a un proceso de transformación de fondo para una economía mucho más equitativa, mucho más plural y con mucha más participación de la pequeña y la mediana industria. Entonces, no nos corran con verso. Discutamos las cosas como son, hagámonos cargo de la pobreza, hagámonos cargo de la inflación y busquemos soluciones que no repitan los errores del pasado. Gracias. Gracias, diputado Blanco. Tiene la palabra el diputado Bastía. Gracias, señor presidente. Bueno, está más que claro que estamos en contra de esta medida. Una medida que está originada en supuestamente los índices de inflación que estamos viendo, que hace muchísimos meses se salta. Si miramos interanual, estamos en el último año en el 50%, y entonces el gobierno nacional no tiene mejor idea que, como reacción a un índice inflacionario, en este caso le toca una medida de este tipo a la cadena de la carne. Entonces, ¿qué dicen? En una medida que tiene una connotación de tipo publicitaria, cerramos las exportaciones. Así, como un eslogan, como una frase, como nos tienen habitualmente acostumbrado. Pero lo más grave de esto, aparte de las consecuencias, que son nefastas y las voy a enumerar, y que se toma una medida totalmente ajena a lo que debiera ser o a lo que se debiera hacer para resolver el problema, es que se repite el error. Y después le voy a dar datos precisos de los errores que se incurren. Está claro que la cadena de la carne es una de las tantas del sector pecuario, agropecuario, y en este caso también tiene una importante participación en las exportaciones. No es en el nivel de exportaciones del país la determinante, no es como si hablamos de cereales y oleaginosos, pero sí es importante. El problema de la inflación no lo genera la carne. Saquemos un mes, probemos, saquemos del índice de mediciones el impacto de la carne, miramos el resto de los productos y nos vamos a dar cuenta que no lo van a bajar a la inflación, no manteniendo el precio, ni siquiera computándolo dentro de los productos que tienen para la medición el índice. Entonces, ¿qué vamos a decir? Acá el tema de la carne, de la resolución del problema de la carne, no está en la exportación. Para nada. En todo caso, lo que tenemos que proponer son medidas de incentivo para que haya cada vez más oferta, más producción. Estas medidas llevan a la aniquilación de la producción, como lo hicieron antes. Más producción, baja de impuestos. 28,7% del componente del precio es impuesto. Para que haya más consumo, no hay que cerrar las exportaciones, hay que aumentar los ingresos de los argentinos.
Acá se quiere esconder con esta medida la realidad. ¿Sabe cuál es la realidad? Que han perdido fenomenalmente el ingreso de los argentinos en los últimos tiempos. Fenomenalmente el ingreso real ha caído, de los trabajadores, de los jubilados. Entonces, como no nos alcanzan los problemas que ya tenemos, que han sido provocados, le seguimos sumando. La exportación, el consumo interno, el 70% de la producción de carne se consume en el mercado interno y el 30% se exporta. Y ahora nos hacen pasar que el problema es la exportación a China. A China mandamos vaca de conserva. Vaca de conserva, vaca que el mercado argentino no consume. O consume muy poco. Muy poco. Eso es lo que llevan los chinos. Y decir que lo que ha pasado es que ha habido una baja del consumo producto de la baja de los ingresos. Ahora, ¿por qué le digo que repetimos el error? Porque en el 2006, cuando se tomó por primera vez esta nefasta medida de cerrar las exportaciones, el gobierno de Néstor Kirchner cerró las exportaciones primero por 6 meses y duraron 10 años. 10 años. A la par de esto, estaba en Onca, crearon el sistema de subsidios cruzados a los feedlots, donde atrás de esos subsidios se generaron fenomenales negocios y donde llegamos a bajar el peso mínimo de la venta de los animales. ¿Qué provocó eso? Que en el año 2006 teníamos, le digo exactamente, 59.727.000 cabezas. Con la genial medida tomada, no solo que el precio de la carne no bajó, no solo que desaparecieron un montón de frigoríficos, que se perdieron miles de millones de dólares de exportación, que empezamos a matar terneros, terneritos le diría, porque los metían de meses al feedlot y cuando llegaban a 280 kilos los matábamos, en vez de ofertar más kilos, cada vez menos. Porque ustedes recuerdan lo que pasaba con los subsidios, el Onca y el Echegaray. Bueno, si no, nos resistimos a lo que son los activos de aquella época y podemos ver. ¿Saben cuánto había en el 2011? ¿Cuántos millones de hacienda? 47.959.000. 12 millones menos de cabeza, de stock, de oferta, pero mandando a su vez terneros. En ese esquema de cierre de exportaciones, de desalentar la producción, hizo que haya menos oferta, que bajáramos el stock ganadero, que perdiéramos mercados y que los argentinos en esos años, de 2006 a 2011, bajaran el consumo de 62 a 55 kilos. Ejemplo, no hay un dato que favorezca, no desde planteos de que otra cosa se podría hacer hoy, desde el análisis de lo que fue el proceso histórico anterior, nefasto para la cadena de la carne, pérdida de mercado, pérdida de cabezas, stock ganadero, pérdida de frigoríficos, pérdida de puestos de trabajo. Pero le digo lo último, atrás de este cierre, los frigoríficos, el ABC, como se dice, los ABC, conocían esta medida del gobierno, estos grandes frigoríficos, y me temo que atrás de esta medida se esconde una estrangulación para otros sectores de la industria frigorífica, donde los señores frigoríficos más grandes, el sector ABC de los frigoríficos, tal vez está eliminando indirectamente, gracias a la bondad de un gobierno que está muy preocupado por la mesa de los argentinos, está muy preocupado desalentando y sacando del medio a otros jugadores. ¿A qué costo? A mucho costo. A desalentar la cadena de la carne, a incumplir los compromisos internacionales, aunque sea temporal o parcialmente, a consecuencias que se van a ver en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay que entender cómo es el negocio ganadero, no solo el del frigorífico. Hay que entender lo que es criar el ternero. ¿Cuántos años desde la preñez, desde los 9 meses que lleva la preñez, hay que trabajar para que ese ternero llegue a la carnicería o llegue al mercado externo? Y está claro
que todos los índices han demostrado que con esta medida retrocedemos. Recuerdo lo de Lonca en la historia, recuerdo lo que son las medidas de reacción contra la inflación y no las de fondo, recuerdo que la inflación no se resuelve con controles, se resuelve con políticas estructurales, con más oferta de productos y servicios, o sea, con más producción. Hay que mejorar los ingresos de los trabajadores para que puedan comprar más y no cerrar. Podemos cerrar todos los mercados que quieran. Podemos cerrarlos totalmente. Sí, cada vez tienen menos dinero en los bolsillos, los consumidores, quédense tranquilos, que es lo mismo. Van a tener menos carne porque no la van a poder comprar. Y cuidado con aquellos subsidios cruzados que teníamos en la época que terminábamos subsidiando el lomo, porque el lomo lo comen muy pocas personas y son los que están del lado más aventajado de la vida, no los más necesitados. Así que decir que estas medidas fueron nefastas, desastrosas anteriormente, no veo motivos para que sean mejores. Bajemos los impuestos, aumentemos la producción, mejoremos los ingresos. Y en relación a lo que ha dicho nuestro gobernador, coincido con el diputado Blanco en todo lo que manifestó, claramente a mí no me va a convencer con una seguidilla de tweet que no tiene nada que ver con lo que se ve en los hechos. Yo quisiera que de una vez por todas decirse hacer, como estábamos acostumbrados los santafesinos hace muy poco tiempo atrás, donde cada vez que se comprometía la palabra se la veía reflejada en hechos. No me sorprende ni me deja de sorprender, tomo los comentarios del gobernador como un cumplimiento en la forma, supongo que el teléfono le habrá estado al rojo vivo haciéndole los planteos de la provincia, que tiene una gran capacidad instalada en la industria frigorífica, que tiene una gran producción ganadera y que lógicamente es conocedor también de la ruralidad, porque es una zona productiva como Rafaela, habrá recibido innumerables reclamos. Pero la verdad no me siento representado por sus contradictorios mensajes, porque entre lo que dice y lo que hace, yo siempre me voy a seguir quedando con la realidad. Muchísimas gracias, señor presidente. Tengo el deseo y la expectativa de que estas medidas se corrijan en beneficio de todos los argentinos, sobre todo los que están ocupados en esa gran cadena de valor, pero también los consumidores, de los trabajadores. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado Bastía. Tiene la palabra el diputado Martínez. Sí, presidente. La verdad que yo voy a tomar algunas de las palabras que se dijeron acá. Los argentinos, los santafesinos, los que pretendemos justamente que esta situación de pandemia nos saque de las asimetrías territoriales y sociales por las que atravesamos, exigen menos ANATA. Comparto con el diputado Blanco la necesidad de abordar los temas con sinceridad y de abordarlo profundamente. Incluso me parece razonable la idea de que se le pida al gobernador una acción más decidida respecto de poder justamente dialogar con el gobierno nacional para poder abordar esta difícil situación. También comparto el hecho de que acá hay que debatir respecto de la capacidad adquisitiva del salario. Y me interesa ver justamente cuál es la posición política en el futuro de la provincia y la defensa del federalismo
a aquellos que, digamos, hoy profesan el federalismo, cómo van a actuar en relación con el gobierno nacional anterior, que llevó a que Argentina pase desde el año 2015 a ser el país que tenía mayores niveles de ingreso, con un salario promedio que superaba los $500 por trabajador, y cómo van a hacer para alinearse con justamente esos sectores políticos que llevaron a que Argentina termine siendo justamente el país que tiene los menores niveles de ingreso de todos los argentinos, con un salario promedio de $200. Eso pasó durante la gestión de Macri, superando solamente a Venezuela. También sería importante, y comparto con la posición del socialismo, que rescatemos el federalismo. Yo he sido un permanente defensor del federalismo, por eso incluso hoy justamente he propuesto que el beneplácito por la presencia del presidente en la ciudad de Rosario, capital alterna, decidida por el gobierno nacional, porque yo le cuento, según el artículo 3 de la Constitución Provincial, la sede de las autoridades nacionales van a anidar en aquellos lugares donde las legislaturas provinciales habiliten a que estén. Y nosotros, en la Cámara, tenemos dos proyectos, diputado Blanco, que espero que podamos tratar ahora que va a estar al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, uno justamente para proponerle al Gobierno Nacional el traslado del Congreso al área metropolitana de Rosario, y otro justamente para regular el diálogo entre la Nación y la provincia sobre el funcionamiento de esas capitales alternas, que incluso con buen ojo ha sido la ciudad de Rosario, pero que nosotros no hemos regulado, justamente para poder establecer un sistema de diálogo entre la provincia y la nación, que incluso en nuestra iniciativa contempla la posibilidad de que se convoque al Consejo Económico y Social, porque el federalismo no solo hay que reclamarlo desde la nación, sino que también hay que ejercerlo desde el ámbito de la provincia. Y en este aspecto yo celebro que el presidente de la nación sea el más federal de los porteños. Pero él es de la ciudad de Buenos Aires. Es responsabilidad nuestra construir los mecanismos institucionales para construir ese federalismo de concertación. Así que yo confío mucho en que el Frente Cívico y Social mantenga esa visión federal, y espero que podamos avanzar en esta iniciativa. La verdad es que toda esta discusión nos ha sacado la posibilidad de celebrar adecuadamente estos anuncios del presidente, que estimo yo, que si todos somos o tenemos una visión federal, rescatamos, ¿no? Recordemos, hagamos el paralelismo entre aquel gobierno nacional que le sacaba el 30% del fondo sojero a las provincias y a los municipios, y este gobierno que vino a anunciar 76 mil millones de pesos en inversiones para la provincia. O aquel gobierno nacional que le había sacado los fondos para del transporte, para el subsidio del transporte, y este gobierno que los ha multiplicado por 3. Entonces, ahora, claro, para analizar el tema ganadero, me parece que sería muy importante
que no hagamos un proyecto de comunicación para meter a todos los santafesinos en la grieta. Porque no podemos exigirles a los actores políticos que no actúen de manera precipitada y solo para los medios, si nosotros actuamos de la misma manera. A mí me parece que estaría bueno que analicemos qué está pasando con el sistema cárnico. Es cierto que nuestro stock ganadero es de 54 millones, que es el mismo stock ganadero que teníamos en los años 70. Lo que pasa es que en los años 70 teníamos 3.3 animales por persona y ahora tenemos 1.2 animales por persona. Y hoy ha bajado el consumo de carne, justamente porque hemos destrozado el salario en la época del gobierno anterior. Y seguramente es el enorme desafío de este gobierno poder recuperarlo. Es cierto que se están exportando 900.000 toneladas. Es que es el momento más importante de la historia de las exportaciones. Y bienvenido sea, si lo que necesitamos son divisas, ¿no? Y el sector vaca viva tiene que ser un instrumento fundamental para la obtención de esas divisas. Y que no son el 100% de nuestra producción, son un 28%. Pero también es cierto, como señalaba el diputado Oliveras, que ahora ya no pasa lo mismo que antes, digamos. Ahora las exportaciones de los cortes más valiosos, que son la Comunidad Económica Europea y la cuota Hilton, solo expresan el 12% de nuestras exportaciones. Y el 73% de las exportaciones son a China. A China, que compra efectivamente la totalidad de la carne argentina, incluso la vaca de conserva. Yo lo veía a Pepe Mujica y dice, no se puede pagar la carne a un precio sideral. ¿Alguien está en contra de esa posición? ¿Creen alguno de los que están acá que el salario argentino, que fue destruido durante los últimos años, permite que los santafesinos puedan pagar la carne, lo que hoy sale en los supermercados o en las carnicerías? Yo estimo que vamos a coincidir, todos vamos a coincidir que no. Ahora nuestro consumo es de solo el 50% de carne vacuna, en el 70 era del 92%. Y tenemos que tomar medidas y decisiones. Algunas decisiones que están demoradas y que incluso nosotros podríamos acelerar. Acá se habló del trabajo. Bienvenido sea que nos preocupemos por el trabajo que generan las exportaciones. Generar valor agregado y empleo debe ser nuestro desafío. Por eso se planteó la posibilidad de que se trocen los animales y que no se puedan vender más de 30, no se puedan vender piezas de mayor volumen de 32 kilos. Porque eso genera trabajo para el sector frigorífico. Y también es necesario controlar lo que sucede, como se decía acá, que no se subfacture, porque está sucediendo que existen subfacturaciones. Nosotros tenemos que portar, no para que algunos vivos, a través de empresas extranjeras, subfacturen y se queden con los dólares que nosotros necesitamos. Bienvenidos sean los programas que se desarrollaron. Yo recuerdo el Plan Masternero, me parece una buena iniciativa. Creo que se están desarrollando líneas de crédito para el mejoramiento de rodeo. Es importante la incorporación de tecnología, los créditos ganaderos con plazos de gracia. Y es cierto que la sojización
hizo que efectivamente las producciones agropecuarias vinculadas con la ganadería liquiden stock y reduzcan los planteles ganaderos. Y ese es un tema que nosotros también tenemos que abordar. Ahora, tenemos que salir de la grieta. Yo lamento que en este momento tan sensible y tan especial, donde todos tenemos que tener mesura y moderación, por especulación política de gente que quiere aprovecharse de una situación especial, en vez de proponer alternativas para resolver el problema del federalismo, tengamos que discutir esto. La verdad es que no es responsabilidad ni del gobernador, no es responsabilidad ni del presidente, es responsabilidad de toda la clase política. Y la verdad, vuelvo a insistir, creo que tenemos cosas por hacer en esta legislatura y vuelvo a insistir en que las águilas no cazan ratones. Muchas gracias. Gracias, diputado Martínez. Tiene la palabra la diputada Cecilia Arcando. Muchas gracias, señor presidente. Es para hacer referencia al proyecto de comunicación respecto del pedido de vacunación del personal marítimo portuario. Motivó el proyecto una reunión que hemos tenido con la Intersindical Marítima y Portuaria del Cordón Industrial y a la que se suman los estibadores y el SUPA de Rosario también, que se encuentran por estos tiempos en una medida de fuerza por distintas situaciones, pero por sobre todas las cosas, la falta de vacunación en un sector que no vamos a hacer eje ni hincapié en la esencialidad ni en la, digamos, el orden prioritario que establece la vacunación, sino que vamos a hacer hincapié en el por qué estamos solicitando la incorporación de estas personas en la vacunación. Primero, porque se trata de un grupo reducido de personas que operan en la actividad portuaria, donde sale el 80% de la actividad granaria del país. Son alrededor de 400, 500 trabajadores que se exponen ante la primera línea de contacto, que es la de acceder a la tripulación de buques extranjeros. Y estamos hablando de los remolcadores, estamos hablando del personal del SOMU, no quiero hacer nombres de los distintos gremios para no dejar a ninguno afuera, pero son aquellos que de alguna manera van en embarcaciones hacia los buques que se encuentran en la rada y toman contacto con la tripulación de ese buque, que muchas veces hace trasbordo de personal en Brasil. Si se tratase de buques extranjeros que hacen, digamos, que vienen de Europa, por ejemplo, la tripulación de ese buque tiene la cuarentena hecha dentro del barco. En el caso de la tripulación que viene de los puertos de Brasil, no alcanza la cantidad de días de navegación para cumplir el tiempo de cuarentena obligatoria. Esto hace que nos expongamos a que puedan ingresar por nuestros puertos nuevas cepas del coronavirus, que estos trabajadores que luego vuelven a sus domicilios tomen contacto con su familia y con la localidad en la que se desarrollan y puedan diseminar muchísimo más rápido la enfermedad, además de ser una zona en la que ingresan 9.500 camiones por día provenientes de todas las partes del país, de todas las zonas. Esto hace que la especificidad de sus funciones, si estos trabajadores llegan a enfermarse, la especificidad de sus tareas hace que no puedan ser reemplazados.
Y ante esa falta de reemplazo, nosotros veríamos paralizado la actividad portuaria y consecuentemente con ello la falta de ingreso de divisas en el país. Además, no es menor un dato que nos aportaba su asesor de salud, que la población de riesgo de la zona ya se encuentra toda vacunada, pero ellos son una población de una franja etaria que va entre los 40 y los 50 años porque tienen jubilación anticipada. Con lo cual, el motivo del pedido radica fundamentalmente en esos ejes. No estamos alterando el orden de prelación, se trata de una frontera, así como tenemos las fronteras aéreas y terrestres, tenemos que cuidar las fronteras marítimas, la posibilidad de diseminación de nuevas cepas y el riesgo sanitario que esto reviste, no solamente para la zona, sino por el tener contacto con una cantidad muy grande de camioneros que confluyen día a día a las localidades portuarias. Así que es en función de ello que solicitamos que se dé curso a este pedido de informes. Perdón, a este pedido de comunicación. Muchas gracias. Gracias, diputada Arcando. Tiene la palabra la diputada Balaguer. Diputada Balaguer. Sí, perdón, señor presidente, tenía eco y no había escuchado bien el apellido. Está bien. Bueno, muchísimas gracias por darme la palabra. Es para hacer referencia a dos proyectos. Un proyecto de comunicación, el 43.270, que es precisamente instar al Gobierno Nacional a declarar a las vacunas como bien público y derecho. Y un proyecto de resolución que plantea la realización por parte de esta Cámara de unas jornadas de divulgación científica y concientización sobre el derecho a las vacunas. Creo que no es necesario en este momento explayarme largamente sobre la importancia y la trascendencia que tienen en la pandemia y en estos momentos particularmente el acceso a las vacunas. Acaba de hacer uso de la palabra la diputada Arcando sobre un sector particular de la población, así como lo hemos hecho en otras oportunidades, sobre el sector de las personas con discapacidad o sobre otros que indispensablemente necesitan ser vacunados. Vivimos diariamente y particularmente en esta segunda ola la pérdida de vidas de personas que no han tenido acceso. Miles de familias están sufriendo estas pérdidas. Esta propia Cámara de Diputadas y Diputados que ha sufrido la pérdida de su presidente. Y tanto dolor que nos aqueja cada día cuando escuchamos una nueva persona contagiada o una nueva persona fallecida. Y vemos cómo la desigualdad que se manifiesta en tantos ámbitos se manifiesta también en el derecho a la vacuna. Hoy conocemos que países ricos tienen hasta 3, 4, 10 veces para vacunar a toda su población y les sobran vacunas y llegan hasta fomentar el turismo vacunatorio, realmente una falta de ética absoluta ante tantos países pobres donde la población no tiene ni ha tenido acceso al mismo derecho. Por eso planteamos claramente que la vacuna debe ser declarada un bien público, debe trabajarse en la extensión del derecho a la propiedad intelectual, no solo de las patentes, sino también de la tecnología, de las plataformas, de todo lo que se ha desarrollado en función de estas vacunas.
Ha sido un esfuerzo sin duda enorme de toda la comunidad científica internacional llegar a desarrollar varias vacunas en varias plataformas para tener resultados como los que tuvieron en un tiempo absolutamente récord. Nunca en la historia de la humanidad esto se había logrado. Se han roto fronteras con el conocimiento. La comunidad científica internacional compartió una cantidad de conocimiento acumulado durante décadas para llegar a estos desarrollos. Ahora, paradójicamente, no se pueden romper las fronteras para acceder al derecho a un bien esencial, como en este momento son las vacunas. Es más, nos encontramos con que hay acuerdos comerciales, secretos y monopólicos, como es el acuerdo que recae sobre el Remdesivir, el único medicamento que de alguna manera ha demostrado alguna posibilidad de ser efectivo en el tratamiento del coronavirus. Esto de pedir la exención de patentes, de pedir la posibilidad de que los derechos de propiedad intelectual sean liberados, no es nuevo en la comunidad internacional. Ya la Organización Mundial de Comercio trabajó este tema cuando fue la crisis del VIH a fines de los 90, que puso claramente el problema del acceso al medicamento, particularmente los antirretrovirales, costosísimos para gran parte de los enfermos y de los contagiados en el planeta. De allí surge la declaración de Doha en el año 2001, que permite el acceso por ley gratuitamente a todas las personas que hoy ya padecen una enfermedad crónica gracias a estos antirretrovirales, que pueda darse en cualquier lugar del planeta. Lo mismo hay que hacer, por eso cito este antecedente, porque es posible instar a la comunidad internacional a hacer lo mismo con los medicamentos, con los kits de diagnóstico y con las vacunas para el coronavirus. Es importante que esto lo hagamos urgentemente. Ya hay más de 100 países que han planteado esto ante la Organización Mundial de Comercio. ¿Y por qué digo que hay que hacerlo urgentemente? Porque si bien se está discutiendo, gracias a todas estas presentaciones, incluida la Argentina, es muy importante que esto se acelere. A medida que pasa el tiempo, las variantes del virus que se van generando por sucesivas mutaciones van siendo cada vez más agresivas, atacando a la población más joven, y en algunos casos inclusive siendo bastante resistentes a las vacunas que se han desarrollado. Esto me parece fundamental porque no casualmente estas variantes que se difunden muy fácilmente y que son producto de esta alta tasa de mutación y de circulación del virus, se dan en países como Sudáfrica, como Brasil, como la India, y también el Reino Unido, que ha hecho caso omiso durante mucho tiempo de tomar medidas de prevención y confinamiento ante este virus. Por eso me parece muy, pero muy importante que hagamos con celeridad este tipo de debate y divulgación científica y concientización hacia la comunidad. En ese sentido están planteadas las jornadas de esta Cámara. Me parece que muchas veces lo que se escucha desde los medios de comunicación son mensajes contradictorios, a veces hasta favoreciendo el turismo vacunatorio, y no pensar en profundidad de qué se trata este tema y cómo podemos dar un atisbo de solución. Por eso la propuesta, y solicito a los diputados y diputadas que participen activamente, que acerquen especialistas, organizaciones, los mismos Médicos Sin Fronteras han estado trabajando mucho en el tema y los vamos a convocar para esta jornada, así que por supuesto que toda inquietud y todo aporte va a ser muy bienvenido para que estas jornadas permitan seguir construyendo
profundizando sobre esta pandemia que nos afecta de manera cada vez más dramática. Muchas gracias, señor presidente. Palabra a la diputada Orsiani. Muchas gracias, señor presidente. Esta intervención es para alegar respecto del proyecto de comunicación 42.991, que surge en virtud de un informe presentado sobre el INDEC, sobre el sostenimiento de los índices de desempleo en el territorio nacional y particularmente la situación compleja que atraviesa la provincia. Por lo cual, le hemos requerido información al Poder Ejecutivo de la provincia para conocer si se han tomado medidas para sostener en el territorio provincial el empleo y en caso de que esas medidas hayan sido adoptadas, conocer cuáles y qué destino han tenido. También nos interesa conocer sobre el funcionamiento del observatorio laboral dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Este informe al que hacía mención del INDEC ha manifestado la persistencia del desempleo, profundizado obviamente por el proceso pandémico que estamos atravesando, pero particularmente con datos alarmantes respecto de los dos conglomerados como son el Gran Rosario y el Gran Santa Fe. Este informe manifiesta que respecto a estos dos aglomerados se ha perdido alrededor de 39.000 fuentes de trabajo, lo que representa en el índice de desempleo nacional el 11,5% de los que son los nuevos desempleados a nivel nacional. Si a esto le agregamos las noticias que hemos tomado conocimiento y que en esta Cámara se han expresado respecto a los cierres de los frigoríficos, como es la triste noticia que hemos tomado conocimiento en los últimos días del cierre posible de este frigorífico ubicado en la localidad de Casilda, que arrojaría la pérdida de 650 nuevas fuentes de empleo, tendríamos que aducir que estos 39.000 puestos de trabajo se estarían replicando y acrecentando desmesuradamente. Por esto es que en el marco de la cuarentena, con las nuevas medidas que se han dispuesto y que tengo conocimiento que en los próximos minutos el presidente de la Nación estaría anunciando nuevas medidas, es que solicitamos al Poder Ejecutivo de la provincia que tenga bien velar por el interés de todos los santafesinos y las santafesinas y por el resguardo de las fuentes de trabajo, que es lo que le permite a cada vecino de esta queridísima provincia llevar el pan a su mesa de una manera genuina y responsable. Muchas gracias. Gracias, diputado Orsiani. Tiene la palabra el diputado Real. Gracias, señor presidente. Bueno, es para referirme a dos proyectos que se aprobaron relacionados con la problemática COVID. Uno tiene que ver con un pedido que lo estamos haciendo nosotros, lo hicimos con este proyecto de comunicación, pero que tiene que ver con considerar a nuestros bomberos voluntarios, a los más de 4.000 bomberos voluntarios, a los 148 cuarteles que hay en la provincia y que están, como todos sabemos, son voluntarios, no cobran un sueldo, están, como todos sabemos, atendiendo todas las necesidades ciudadanas que tienen que ver con la defensa civil, desde accidentes, desde incendios, de lo que se respecta. Sabemos que la Federación, hemos estado en contacto con, por supuesto, las autoridades provinciales y con distintos cuarteles, que la Federación hizo ya un trabajo importante y la cifra que estarían necesitando, por eso creemos, todos necesitamos la vacuna, creemos, como se dijo, que no estamos violando ninguna cadena de prioridades, diciendo que los bomberos, nuestros bomberos son esenciales. Le han hecho un pedido con un relevamiento que han hecho, descartando bomberos que son docentes o que cumplen otras funciones y que han recibido la vacuna, una cifra que es absolutamente razonable y posible. La Federación le ha pedido al gobierno de la provincia de Santa Fe 2.447 vacunas para poder atender a todos sus integrantes de los distintos cuerpos activos. Así que agradezco, seguramente la labor de los bomberos voluntarios nos une a todos,
Hay otros legisladores que también han estado trabajando en esta temática, así que roguemos que el gobierno escuche, que avance rápidamente, porque si los bomberos no son esenciales, yo la verdad me costaría entender cuáles son los criterios para dar prioridad. El otro proyecto lo traigo nuevamente. Alguien preguntó en labor parlamentaria si yo estaba presentando un proyecto que ya se había aprobado, y es cierto. Este proyecto que vamos con algunas modificaciones que se volvió a aprobar, fue aprobado en esta Cámara el 13 de agosto de 2020. Y quiero decirles que cuando nacieron inquietudes de todo tipo, sociales, sanitarias, de instituciones intermedias, en Rufino, se dio en la ciudad de Rufino, Departamento General López, se dio la particularidad que distintos empresarios y una sociedad rural, que es un lujo para una ciudad como Rufino, generaron aportes privados para ayudar por el COVID y por la salud pública. Por eso consiguieron e invirtieron 11 millones de pesos. Estamos hablando del mes de marzo, abril del año pasado, atendiendo a toda la problemática. Con eso se invirtió, por supuesto, en respiradores, en ventiladores, en camas, ayudando todo a la salud pública, al hospital de Rufino, y también con la anuencia, nunca planteado que no públicamente, y voy a demostrar esto, se decidió la compra de un equipo de fabricación de oxígeno para atender esa cuestión. Bueno, la cuestión nosotros lo planteamos en julio del año pasado, la necesidad de que se apruebe por parte de la provincia de Santa Fe, como otras provincias lo han hecho, la posibilidad de utilizar ese gas, que lo voy a clarificar desde mi conocimiento como abogado y como no especialista en oxígeno. El gas medicinal tiene un 98-99% de pureza, y este gas que se usa, no se usa en el tercer mundo, se usa en Estados Unidos, se usa en Europa, lo están usando tres provincias actualmente, la última es Ensenada, recordarán que en Ensenada se murió gente hace muy poco por no contar con oxígeno. Este gas tiene una pureza del 95%, y obviamente es varias veces más barato que el gas medicinal, que parece que fuera el único que se puede usar. Les quiero contar que el gas medicinal, cuando arrancó toda esta pandemia, al que le interesa el tema, sería importante que también relean los fundamentos de nuestro proyecto, que está muy bien trabajado, con información nacional, con información internacional, de lo que respecta a que no estamos diciéndole al gobierno de Santa Fe, o como le dijimos a la ministra en varias oportunidades, que pegue un salto al vacío. Le decíamos que esto se está usando en determinados lugares, pero no tiene que quedar en lo que yo tengo que decir. Yo voy a tomar algunas cuestiones muy breves para refrendar lo que estoy diciendo. Por un lado, una publicación de la Tribuna del Sur, de la ciudad de Rufino, que es un diario, porque toda la comunidad de Rufino tiene todas las preocupaciones que tenemos todos en todos lados, el ingrediente que tiene una planta de oxígeno que no se la habilita. Dice esta persona, Colomba, no es un militante del Frente Progresista, es el director médico del SANCO de Rufino, puesto por el actual gobierno provincial. Entre otras consideraciones, dice públicamente, cuenta la situación de Rufino, cómo está la cuestión. El doctor Colombra dice, en la posible falta de oxígeno, es una situación extrema. Un paciente de coronavirus asistido con respirador consume alrededor de 3 tubos diarios de ese insumo. Por el momento, el hospital no tuvo problemas con la provisión de oxígeno. Sí los tuvo un nosocomio privado, pero tampoco tuvo una cantidad de pacientes que lo esté desbordando como puede acontecer en este momento.
Dice el director médico del hospital, dice, hay un generador de oxígeno que adquirió un grupo de colaboradores el año pasado. El director del SANCO se contactó con Salud de la provincia para tenerlo listo ante una emergencia. El generador de oxígeno instalado en el hospital aún no fue habilitado. Estamos hablando de más de 9 meses de que no llega la habilitación. Para tenerlo preparado, el generador de oxígeno ante una emergencia extrema. Agregó, el Ministerio de Salud de Santa Fe no lo aprobó y no lo podemos poner en marcha sin esa autorización. Pero hablé para que lo autoricen el uso del generador ante una posible situación de emergencia si falta oxígeno. Cualquier parecido con la falta de previsión y de responsabilidad, diciendo, si se nos queman los papeles, autorizamos. Esto es un diario de Rufino, yo voy a hacer referencia solamente a otro diario, a un periodista, Germán de los Santos, diario La Nación, de hace pocos días. El título es, empresarios donaron una planta de oxígeno hace un año, pero el gobierno de Santa Fe no la habilita. El Ministerio de Salud argumenta que no cumple los requisitos de ANMAT. Desde el grupo colaborando sospechan que no se pone en marcha por el lobby de las empresas proveedoras. Y si hace poco más de año, cuando comenzó la pandemia, un grupo de empresarios y productores agropecuarios del sur de Santa Fe donaron al Hospital de Rufino una planta de oxígeno de tipo PCA, un insumo que en la segunda ola resulta clave. Pero esa planta nunca fue habilitada por el Ministerio de Salud Santa Fe con el argumento que este tipo de tecnología que aporta autonomía al producir ese insumo genera un oxígeno de una pureza menor, entre 3 y 5% menos, al que proveen actualmente 3 empresas que, como publicó La Nación, están sospechadas desde hace más de una década de cartelización en la provisión de oxígeno. Hay otras provincias como La Pampa y Buenos Aires que usan este tipo de generación de oxígeno a pesar de las regulaciones de ANMAT, que según coinciden varias fuentes consultadas, apuntan a que la prohibición del insumo siga concentrada en pocas compañías desde hace décadas. La alta demanda de oxígeno en plena pandemia llevó a que algunas provincias como Buenos Aires, La Pampa y Chaco empezaran a instalar este tipo de tecnología que se usa en Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. En la provincia de Buenos Aires funcionan 6 plantas y el gobierno anunció la compra de empresas locales de otras 17. Esta semana la legislatura de Chaco aprobó la creación de plantas de PCA con el autoabastecimiento de oxígeno en los 14 hospitales de la provincia. La posibilidad de que se autoabastezcan los hospitales, sobre todo en el interior del país, dejarían fuera del negocio a las empresas que históricamente proveen de este insumo. Ante la urgencia de tener oxígeno, se están dejando de lado las reglamentaciones que se moldearon en base a los intereses de estas compañías que tienen el oligopolio del negocio. Cuenta que hubo anteriores situaciones donde la ANMAT abrió una instancia para poder utilizar este oxígeno que se utiliza en todo el mundo, y no producto del COVID. Y no quiero hablar de la provincia de Santa Fe para no comprometer un montón de lugares que desde siempre han utilizado este oxígeno que se le llama industrial y que sirve absolutamente sin ninguna contraindicación. Lo último, la planta permanece fuera de funcionamiento por la cerrada negativa del ministro, lo dice el periodista, del Ministerio de Salud, para admitir su incorporación al sistema de salud pública al amparo de dudosas disposiciones reglamentarias de ANMAT, redactadas bajo la inspiración de las empresas que monopolizaron el mercado. Este insumo crítico hoy, a medida que aumentan los contagios de COVID, incluye a las empresas, yo le dije a Carlito del Frade que las voy a nombrar, son las dueñas del negocio, las que aumentaron cerca de un 1000% desde que empezó el problema, este gas medicinal. Son Air Liquide, Indura y Linde, según informó Presidencia. Estas 3 empresas son las que proveen de oxígeno a los hospitales de Santa Fe. Bueno, yo no dudo de que seguramente, si se ha resistido esta autorización,
habrá alguna cuestión científica que yo no conozco. Les contaba el caso de Ensenada, lo habrán visto todo por televisión y por los medios, que se murieron 7 personas por falta de oxígeno. Yo diría, independientemente de lo que dicen los mismos funcionarios, como por ejemplo el director de Rufino, o algún otro funcionario que dicen, le dicen a la gente, si empiezan los problemas, habilítenla, yo diría que esto, y habiendo agotado la instancia previa de reuniones con la ministra, que sabemos que está totalmente las 24 horas tratando de resolver los problemas de esta pandemia, cuando se aprobó el año pasado esto, que fue, como dije, el 13 de agosto, yo no dije una palabra, en el pensamiento de que ante las evidencias que son científicas, hay estudios internacionales, al que le interesa el tema, mire nuestro proyecto que fue investigado, y va a haber una evolución favorable para esta cuestión. No la hubo, por eso ahora, y le pido más que nada a los amigos del gobierno provincial, a los diputados del justicialismo, que ayuden a que nadie quiere, pero que ayuden a que esa autorización, como se da en el mundo y como se da en provincias, también se pueda dar a Rufino, y por lo menos si acontece lo que todos nos queremos, en Rufino puedan tener mínimamente las cosas que invirtieron, ayudando a la salud pública desde lo privado. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Velati. Diputada Velati. Bien. Pasamos entonces, tiene la palabra el diputado Cándido hasta que se pueda conectar la diputada Velati. Gracias, señor presidente. Yo tenía pedido la palabra por 2 proyectos. El primero tiene que ver tangencialmente con la cuestión de la pandemia, con uno de los aspectos, no ya el sanitario, sino el económico. Todos estamos viviendo las consecuencias de esta segunda ola que impone nuevas restricciones, nuevos cierres, nuevos impedimentos para el funcionamiento de la economía, muchos de ellos absolutamente necesarios para poder limitar la circulación del virus. Pero también entendemos que es absolutamente necesario que para que se pueda cumplir acabadamente con esas restricciones, para no poner a la sociedad en la disyuntiva entre cuidar la vida y fundirse, hace falta la presencia del Estado nacional, pero también del Estado provincial, poniendo los recursos con los que cuenta, que sabemos que los tiene, para asistir al sostenimiento de la economía. Además, hasta decir que insistimos en que se ponga en funcionamiento la ley 14.009 de su autoría, señor presidente, junto con otros diputados como la diputada Zen, para sostener y para acompañar al sector del turismo, de la gastronomía, de la hotelería, pero además de eso, y en paralelo a eso, ante la demora del gobierno en poner en marcha esa ley tan importante y que tuvo el consenso de las 2 cámaras, pedirle al gobierno de la provincia que reimplemente y que lo haga con mayor contundencia el programa de asistencia económica de emergencia a los sectores del comercio, de la producción, de los servicios que se ven afectados por estas restricciones. Según informó el propio gobierno en la última comunicación que emitieron al respecto en la página web de la provincia, este programa había invertido solamente en toda la provincia de Santa Fe, hasta 2 días antes de cerrarse la inscripción, 195 millones de pesos. En un programa que tiene y que consiste, según la propia información oficial, en la entrega de aportes no reintegrables a los titulares de comercios, servicios y establecimientos impedidos de desarrollar sus actividades. Bueno, le pedimos primero que lo reimplanten y segundo que lo reimplanten con un poco más de generosidad y con un poco más de realismo. 195 millones de pesos es una gota en el océano
tanto para la dimensión del problema como para la dimensión de las cuentas provinciales y también incluso para la dimensión del fondo específico de COVID aprobado por esta propia legislatura y que todavía un año después sigue subejecutado. Eso por un lado. Y por otro lado, con el otro proyecto, para no volver a tomar la palabra después, tiene que ver con algo que resulta a todas luces insólito. Cuando éramos chicos, nos hablaban siempre, nos hacían el juego del colmo, cuál es el colmo de tal cosa. Y siempre hemos aprendido colmos. Pero Santa Fe le suma al libro de los colmos el colmo de la policía rural. ¿Cuál es el colmo de la Guardia Rural? Estar en el medio de una ciudad. Y ese colmo lo logró el gobierno de la provincia de Santa Fe. Miren, durante el año 2019, un grupo de productores, de chacareros, nucleados en la Federación Agraria, lo aclaro para los que por ahí expresan algún prurito cuando hablamos de la ruralidad en una provincia como la nuestra que está llena de chacareros. Había más antes de Menem, pero todavía sigue habiendo, afortunadamente, muchos chacareros en nuestra provincia. Un grupo de chacareros se organizó, peticionó ante el Estado, encontró respuesta del Estado, pero no solamente se organizó, sino que aportó recursos junto con el gobierno comunal de Empalme Villa Constitución para montar en la zona rural de Empalme Villa Constitución, contra la ruta 177, un destacamento de la Guardia Rural Los Pumas, que en el departamento de Constitución, por la extensión que tiene el departamento, quedaba lo más cercano a 60 kilómetros de la zona donde, por la propia mutación que va teniendo y rotación que va teniendo el delito, se estaban produciendo la mayor cantidad de delitos rurales. La comuna, junto con los productores, montan el edificio. Los productores, junto con el Ministerio de Seguridad, lo equipan y se inaugura en el año 2019. Cuando cambia la gestión, seguramente han querido evaluar la pertinencia o no de la decisión tomada en su momento por la gestión anterior. Luego de un periodo de evaluación, lo vuelven a habilitar con 8 agentes policiales, con el móvil policial correspondiente. Esto fue en marzo de este año, año 2021, un año y pico se tomaron de tiempo para evaluar la pertinencia de la decisión, pero bueno, nunca es tarde. Esto fue en marzo, en este lugar estaba emplazado. Si se ve, todo negro es porque es todo campo. Y aquí estaba emplazado el destacamento de los Pumas. Y ahora, hace 2 jueves atrás, un jueves a la noche les comunican que el viernes a la mañana tenían que presentarse aquí. Si se ve todo blanco es porque son todas viviendas. Es en el medio de la ciudad de Villa Constitución. Aquí. Inclusive no tenían lugar. Se tenían instalando en un centro de evacuados que dispone la municipalidad. Porque evidentemente había una urgencia de llevarse los Pumas de Empalme Villa Constitución, de la zona rural, al centro de la ciudad de Villa Constitución. Lo que presentamos hoy, y agradezco a mis pares que hayan acompañado con su voto, es un pedido de informe para conocer las razones por las cuales se tomó tan insólita decisión de sumarle a este libro de los colmos un aporte autóctono de la provincia de Santa Fe. Queremos saber los motivos por los cuales este gobierno decidió que la policía rural, en lugar de cumplir funciones en el campo, cumpla funciones en el medio de la ciudad. Nada más, muchas gracias. Gracias, diputado Cándido. Tiene la palabra la diputada Peralta. Sí, señor presidente. Quería hacer referencia a 3 proyectos que presenté. En primer lugar, referirme al tema de COVID, a la vacunación. Este proyecto está relacionado a que
puedan establecerse dispositivos territoriales para poder detectar en aquellos barrios de nuestra ciudad, en aquellas comunas o municipios donde las conexiones de internet no llegan, donde los recursos aparecen de forma limitada, donde hay personas que no están alfabetizadas y que atraviesan la brecha de desigualdad social y económica. Hoy, si bien el registro único que hoy tenemos para anotarnos, aquellos que manifestamos la voluntad de poder vacunarnos, tiene transparencia, no es suficiente. Hemos instalado un dispositivo en un barrio de nuestra ciudad y se han acercado muchas personas, no solamente para manifestar que no se habían podido inscribir, sino que además no recibían la adecuada información. Así que en este sentido solicitamos que se pueda generar dispositivos territoriales que de alguna manera garanticen a todas y todos los santafesinos poder inscribirse, poder manifestar su voluntad y poder recibir adecuadamente la información que el gobierno tiene que disponer, sobre todo en este momento tan urgente que estamos viviendo y de tanta incertidumbre ante estas nuevas restricciones. No podemos dejar sometidas a las personas solamente a los dispositivos tecnológicos, ya que, como decía, no cuenta todo el mundo con esta posibilidad. Y en este sentido también quiero aprovechar el momento para agradecerle nuevamente a todo el personal de salud, tanto pública como privada, que están haciendo enormes esfuerzos y de alguna manera también nos están pidiendo que sigamos cuidando. En otro sentido, también quiero hacer referencia a un proyecto que he ingresado esta semana y que tiene que ver con la contaminación de la Reserva de Villa Gobernador Gálvez. La contaminación en esta zona de la Reserva Natural es una postal repetida. En las últimas semanas se detectó un peligroso aumento de contaminantes y una profundización del daño ambiental. Hemos estado con la Asociación de Amigos de la Reserva el día miércoles recorriéndola y observando nuevamente el arrojo de afluentes que tienen un alto grado de contaminación. La muestra que inició esta observación, que viene trabajando arduamente, arrojó la presencia de bacterias coliformes, fecales que se suelen relacionar con los desagües cloacales y con los residuos de las industrias frigoríficas. No hace falta prácticamente pensar en hacer más análisis, ¿no? Simplemente a la vista y acercarse y sentir el olor nauseabundo que ahí se puede detectar, podemos darnos cuenta de que lo que está sucediendo es perjudicial para la salud. Con solo estar ahí, uno siente dolor de cabeza y la verdad es que también provoca mucha indignación que a esta altura no dispongamos desde el Ministerio de Ambiente de la provincia y en coordinación con los municipios, por supuesto, enviando los recursos necesarios para que esto se pueda hacer, la posibilidad de inspeccionar y de generar los análisis que son necesarios. Se han detectado en estos residuos, en estas bacterias, un 90%, unas 90 veces más bacterias fecales que pueden estar perdidas en este tipo de efluentes cloacales. Realmente, y además nos sumamos al trabajo que está iniciando la fiscal Laura Martínez, que se ha presentado también esta semana para poder hacer las investigaciones correspondientes. Solicitamos la urgente intervención del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia para que esto no siga sucediendo. El otro día había grupos de familias pescando y posiblemente iban a consumir lo que y realmente esto es un daño absolutamente irreparable para la salud.
y entre todas y todos debemos bregar no solamente el ecosistema y la gran diversidad de especies que habitan en esta reserva puedan seguir preservándose, sino que entender que es un asunto de salud pública. También quisiera hacer referencia a un proyecto que es el 43136 y hace mención la ley 11.717, que es la ley de ambiente, donde necesitamos que el Ejecutivo se exprese sobre todas las plantas industriales y los complejos agroindustriales que están en el cordón. ¿Qué impacto y qué afectación tienen sobre nuestros suelos, sobre el agua y el aire? ¿Cómo garantizamos el desarrollo de una vida digna de todas las personas y de todo nuestro sistema y de las ciudades linderas al río Paraná? Necesitamos saber qué medidas correctoras y protectoras se han ordenado desde el Ejecutivo Provincial en este momento, qué sanciones se le impusieron a las empresas que tiran sus residuos a nuestro río y qué hizo la autoridad de aplicación con respecto a las denuncias que ya vienen de larga data en este sentido. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Donet. Diputada Donet, tiene la palabra. Sí. Ah, perdón. Sí, aquí estoy. Gracias, señor presidente. Bueno, en el día de ayer nos anoticiamos del nuevo bono que dispuso el Gobierno Nacional y en la misma línea en esta sesión desde el Bloque de Igualdad estamos solicitando al Gobierno Provincial que efectivice este beneficio para quienes hoy son el grupo poblacional más afectado por la pandemia, el grupo poblacional más expuesto al COVID, que son los trabajadores y trabajadoras de la salud. Desde el Bloque, junto a Rubén Giustiniani, creemos que es indispensable recompensar a quienes hoy están haciendo un tremendo esfuerzo, a quienes hoy están en la primera línea de combate a la pandemia, y en este sentido creemos que es necesario garantizar el bono de 15.000 pesos mensuales hasta finalizar la pandemia a quienes están padeciendo este momento tan grave que representa atravesar el pico de la segunda ola. En este instante está el propio presidente Alberto Fernández dictando nuevas medidas y asumiendo también que este es el momento más grave desde que comenzó la pandemia por el coronavirus. Creemos que la provincia no solamente puede, sino que debe garantizar este bono, que es el momento de compensar económicamente en el peor momento, como decía, desde que empezó la pandemia, a quienes hoy sufren las consecuencias del aumento del mayor índice de contagios y también del aumento de las muertes de tantos argentinos y argentinas que han perdido la vida producto de esta pandemia. En el contexto actual, creo que es prioritario destinar los recursos de la provincia, destinar los recursos que están a disposición para atender a esta situación tan grave. El estrés, el agotamiento físico y mental, la sobrecarga laboral son solamente algunas de las consecuencias que están padeciendo los trabajadores y trabajadoras de la salud. Y este pedido no es un pedido nuevo, es algo que ya se hizo el año pasado, tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Provincial dispusieron del cobro de un bono para los trabajadores y trabajadoras de la salud, y en este sentido creemos que ahora, en este momento tan grave, es necesario volver a poner a disposición esta herramienta tan importante que representa nada más un mero reconocimiento a tan esfuerzo que están haciendo. Creemos además que es muy fácil ponerlo en práctica nuevamente, que ese listado de trabajadores y trabajadoras ya existe y que solamente con una decisión política este pago de este reconocimiento puede rápidamente operativizarse. Esperamos que el Gobierno Provincial en este sentido se haga eco de este pedido que hoy están acompañando por unanimidad todos los bloques que tienen representación en esta Cámara y recordando además que los aplausos no alcanzan, señor presidente, que los profesionales de la salud necesitan ante todo un Estado presente, un Estado que los acompañe, un Estado que los cuide, pero sobre todo un Estado que recompense con salarios dignos y con condiciones dignas de trabajo.
Por eso, a todos los trabajadores y trabajadoras de salud le queremos dar las gracias, les queremos decir una vez más gracias por cuidarnos, y hacemos una vez más también desde el Bloque Igualdad un llamado a toda la población para que nos sigamos cuidando, y reafirmamos también la convicción de que la pandemia la vamos a superar todos juntos, todas juntas, pero principalmente con mucha solidaridad y responsabilidad. Así que gracias a todos por acompañar este pedido del Bloque Igualdad, y esperamos que pronto el gobierno provincial esté poniendo en marcha el bono para todos los trabajadores y trabajadoras de la salud de 15.000 pesos hasta que termine la pandemia. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Florito. Gracias, señor presidente. Es para hacer referencia al proyecto 43.119 que fue aprobado recientemente, donde le solicitamos al Poder Ejecutivo que pueda evaluar la posibilidad de preparar y reforzar los equipos de salud y también instalaciones adecuadas donde puedan atenderse las rehabilitaciones de los pacientes con síndrome post-COVID. Sabemos que al transcurrir el tiempo, los médicos y los científicos como les decía, sabemos que con el correr de este tiempo, los médicos y los científicos han podido generar mucho conocimiento en relación a este virus y también de las secuelas que va dejando este virus. Y en este sentido, se han descrito muchas complicaciones que tienen que ver con la posterioridad a la fase aguda del síndrome, y también hay muchas complejidades que vienen asociadas a las largas internaciones que tienen los pacientes en las terapias intensivas. Entonces, en este sentido, es que nos parece importante que el seguimiento de estos pacientes, que es sumamente especial y que debe hacerse de manera interdisciplinaria, protocolizada y también en forma equitativa en toda nuestra provincia. En relación a esto... Diputada Florito, diputada, ¿me escucha? ¿Podría apagar la cámara para mejorar la conexión? Sí. Gracias. Vamos. En este sentido, también en la próxima sesión vamos a presentar un pedido de informe relacionado a la Clínica Sagrada Familia de la Ciudad de Santa Fe, uniéndonos al reclamo del gremio de ATSA, porque actualmente se desconocen los motivos por los cuales este lugar no es utilizado para la atención de pacientes COVID, siendo que el año pasado se firmó un convenio con la provincia en el cual se cedía el uso del inmueble y las instalaciones para justamente ante este estado de emergencia sanitaria. Bueno, y considerando obviamente la actualidad, la saturación del sistema de salud, la falta de camas, el aumento de los casos diarios, nos parece sumamente necesario saber cuáles son los motivos por los cuales no se está utilizando, así como nos resulta inadmisible que la provincia esté buscando camas en otras provincias para justamente atender pacientes COVID cuando tenemos infraestructura ociosa y disponible. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Armas Velavi. Gracias, señor presidente. Brevemente era, bueno, para felicitar a mi compañera Agustina Donet por las palabras dichas respecto a la situación del personal de salud. Y apoyando el proyecto que presentó ella, el asunto 494, y ampliando un poco también con visiones que han dicho otros compañeros en distintas exposiciones sobre distintos temas que tienen que ver con salud, digo que no solo el bono es bueno, porque es un modo de retribución, pero no tiene que ser un bono. Hay una cuestión que venimos pidiendo hace rato desde salud, y es que se abran realmente las paritarias como corresponden al personal de salud. El personal de salud no merece bonos como el año pasado, a donde se les dé un dinero por un tiempo que se termina, que no ingresa después cuando uno tiene que hacer el resto de las descuentos, digamos, de sueldo.
necesita realmente el aumento que corresponde para la situación en la que están hoy y en la que hace años están. El personal de salud no apareció en la pandemia. El personal de salud hace más de un año y pico que está al frente de la pandemia y nunca se lo valoró. Desde cuando faltaron los elementos de protección personal al principio de la pandemia, desde cuando no se les dejó tomar las vacaciones cuando correspondían, desde las licencias de salud que no se cubren, porque no sé si saben que hay mucho personal de salud que a veces cuando está sometido a un contacto o a un contagio no puede cumplir como corresponde a los protocolos, porque no hay quien lo cubra, porque no cubre el ministerio esas licencias, por lo cual se tienen que reintegrar. Hay muchas faltas, como estamos diciendo, se lo pude decir a la ministra en su momento, las personas que están en la parte de residencias médicas que cobran con 3 meses de retraso y no cobran los aumentos que corresponden desde el año pasado. Hay muchas situaciones en salud que no se están tomando en cuenta y que se deben tomar en cuenta ahora. Si no lo hacemos ahora, en pandemia, que es cuando más nos están defendiendo, no creo que lo vayamos a hacer en otro momento de la historia. Ojalá me equivoque, ojalá en algún momento la salud se tome en cuenta y que realmente cuando hablemos de salud lo hablemos desde el lugar que corresponde. Y no porque ahora salimos a aplaudirlo, no porque ahora están al frente, no porque se la están jugando, porque todo el personal que está cayendo en salud, nadie lo va a defender después si no lo hacemos en este momento entre todos. Así que agradezco las palabras de mi compañera y le pido realmente al Poder Ejecutivo, le pido al Ministerio de Salud que los atienda como corresponde. Y con personal de salud me refiero no solo a los médicos y a los enfermeros, sino al resto de los profesionales que también están día a día, desde la persona que limpia el piso en el hospital o en el sanatorio, porque él también recorre el personal de salud, de la persona que está en la parte administrativa, porque también es puesto, y a todos aquellos que también hoy les sigue faltando vacunas. Hemos escuchado tantos sectores que piden vacunas, lo cual puede ser lícito su pedido, pero también tenemos que saber que hay personal sin vacunarse hoy al día. Entonces, realmente tomemos la salud como corresponde. Si no lo hacemos en este momento de pandemia, ¿cuándo lo vamos a hacer? Agradezco nuevamente las palabras de Agustina y de cada uno de los que representó el sistema de salud en general y que expuso sus palabras, y espero realmente que el Poder Ejecutivo tome las medidas que corresponden al respecto. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Corresponde ahora que tratemos o que pongamos a consideración las solicitudes de preferencias a los proyectos acordados en labor parlamentaria. Por secretaría se dará lectura a los mismos. Expediente 42858, diputada Armas Velavi, preferencia para una sesión. Expediente 43112, diputada Granata, preferencia para una sesión. Expediente 43326, diputada Florito, preferencia para una sesión. Expediente 43440, diputada Corniali, preferencia para una sesión. Expediente 43389, diputada Armas Velavi, preferencia para una sesión. Expediente 42482, del diputado Bastía, preferencia para una sesión. Expediente 42504, el diputado Martínez, preferencia para una sesión. Expediente 42714, diputada Florito, preferencia para una sesión. Expediente 42979, diputada Ana Velavi, preferencia para una sesión. Expediente 43196, diputada Armas Velavi, preferencia para una sesión. Expediente 42883, de diputado Real, preferencia para una sesión. Expediente 43166, diputada Solá, preferencia para una sesión. Expediente 43118, diputada Florito, preferencia para una sesión. Expediente 43186, diputada Armas Velavi, preferencia para una sesión. Expediente 41867, el diputado Real, preferencia para una sesión y que pase a un solo destino, que es asuntos constitucionales. Expediente 41866, del diputado Real, preferencia para una sesión. Expediente 41609, del diputado Real, preferencia para 3 sesiones. Expediente 41188, diputado Basile, preferencia para una sesión. Expediente 42.057, diputado Basile, preferencia para 2 sesiones. Expediente 39.363, senador Pirola, preferencia para 1 sesión. Expediente 40.294, el diputado Martínez, preferencia para 2 sesiones. Expediente 38.677, diputado Martínez, preferencia para 3 sesiones. Expediente 42.713, diputada Florito, preferencia para 1 sesión. Expediente 39.731, diputado Cándido, preferencia para 1 sesión. Expediente 40.879, diputado Cándido, preferencia para 1 sesión.
Expediente 40.492, senador Calvo, preferencia para dos sesiones. Expediente 40.614, diputado Garibay, preferencia para tres sesiones. Expediente 39.731, diputado Cándido, preferencia para una sesión. Expediente 38.404, diputada Mahmoud, preferencia para una sesión. Expediente 41.349, diputada Mahmoud, preferencia para tres sesiones. Expediente 42.052, diputado Gione, preferencia para dos sesiones. Expediente 42.409, diputado Gione, preferencia para tres sesiones. Expediente 39.563, diputada De Ponti, preferencia para dos sesiones. Expediente 42.151, diputada De Ponti, preferencia para tres sesiones. Expediente 40.352, diputado González, preferencia para tres sesiones. Expediente 42.325, diputada Armas Velavi, preferencia para dos sesiones. Expediente 42.495, diputado Orsiani, preferencia para dos sesiones. Expediente 43.183, diputado González, preferencia para dos sesiones. Expediente 41.581, preferencias para una sesión. Expediente 43.260, diputado Florito, preferencia para tres sesiones. Expediente 41.491, diputado Real, preferencia para tres sesiones. Expediente 42.813, diputado Rubeo, preferencia para tres sesiones. Expediente 39.045, diputada Mahmoud, preferencia para tres sesiones. Y expediente 43.433, preferencias para una sesión. Y pedidos de pase a archivo. Expediente 43.500. Ponemos en consideración preferencia. Sí, vamos a poner a votación las preferencias leídas por secretaría. Les solicito que enciendan, por favor, las cámaras. Disculpe, señor presidente. ¿Quién pide la palabra? ¿Agustina? Yo, Donna. Sí. Entiendo que habíamos acordado en la parlamentaria renovar las preferencias que no habían tenido dictamen de comisión. Diputada, pero no se... diputada, eso lo haremos a continuación. Ahora son las preferencias que solicitamos y que se acordaron, las preferencias nuevas. Perfecto. Solicitadas y acordadas en labor parlamentaria. Gracias. Vamos a ponerlas a consideración. A consideración las preferencias leídas por la secretaría de la parlamentaria. Aprobadas. Señor presidente... Señor diputado Blanco. El expediente 41.581, que es el mensaje del Poder Ejecutivo, ¿fue nombrado? Sí. Sí. Gracias. Vamos a leer ahora pedidos de archivo de expedientes acordados en labor parlamentaria. Pedidos para pasar a archivo, expediente 43.458, diputada Armas Velavi. El expediente 43.460 de la diputada Armas Velavi, el expediente 43.009 del diputado Delfrade, el expediente 37.734 del diputado Delfrade y el expediente 43.085 de la diputada Orsiani. A consideración el pase archivo de los expedientes mencionados, aprobado. Corresponde ahora tratar las preferencias acordadas para la sesión de hoy que tienen despachos de comisión. Proyecto de comunicación 41.133, en la preferencia número 11, del diputado Gione, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo Nacional disponga informe respecto de las unidades de atención integral, UDAIS, y oficinas de la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES. A consideración, el proyecto aprobado. Proyecto de comunicación 41.895, el diputado Basile, por el cual se solicita disponga gestionar ante el Poder Ejecutivo Nacional la ampliación de la cantidad de turnos que brinda la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. A consideración, el proyecto de comunicación aprobado. La preferencia número 21, proyecto de comunicación 42.329, diputada García, con la firma diputado Lieldin, Faría, Higines, Pinotti, Mahmoud, González, Di Stefano, Espíndola, Basile, Velati, Cándido, Ciancio, Cornali, Catalini, por el cual se solicita en relación al convenio del 16/10/2020 con el Gobierno Nacional que autoriza un subsidio de 3.000 millones de pesos para la inversión en seguridad,
disponga a informar las razones por las cuales no ha hecho uso alguno de los fondos ni tiene proceso licitatorio en marcha. A consideración, el proyecto de comunicación aprobado. Referencia número 22, proyecto de comunicación 42.344 de la diputada Peralta, que lleva adjunto el proyecto de comunicación 42.404 de la diputada Di Stefano y Orsiani, por el cual se solicita disponga informar sobre aspectos relacionados con la devolución de dineros públicos adeudados por retención indebida en conceptos de coparticipación a la provincia. A consideración, el proyecto de comunicación aprobado. Preferencia número 23, proyecto de comunicación 42.371 del diputado Cándido con la firma del diputado Basile, Di Stefano, González, Zen, Espíndola, Ciancio, Palo Oliver y Puyaro, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos aspectos relacionados a los concursos de titularización docente y los traslados de docentes y asistentes escolares de un establecimiento educativo a otro. A consideración, el proyecto de comunicación resulta aprobado. Por último, la preferencia número 26, proyecto de comunicación 42.463, el diputado Donet y el diputado Giustiniani, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas necesarias para garantizar a los comercios integrantes del rubro cantinas y kioscos escolares de la provincia autorización para la venta de productos fraccionados y elaborados y ampliación de productos envasados autorizados. A consideración el proyecto de comunicación aprobado. Quedó acordada el resto de... Corresponde ahora poner a consideración el resto de las preferencias que no tuvieron los dictámenes de comisión necesarios para ser tratados preferencialmente en la próxima sesión. A consideración, aprobados. Corresponde tratar ahora el orden del día. Vamos a tratar primero los proyectos de ley, los dictámenes de proyectos de ley que figuran en el orden del día, para poder luego tratar los otros proyectos en bloque. Asunto número uno. Perdón. Sí, perdón. Asunto número uno, venido en revisión, por el cual se crea en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación un cargo de fiscal adjunto en la quinta circunscripción judicial, asignándoselo a la unidad fiscal de Rafaeli con sede en la ciudad de Sunchales. A consideración, el proyecto de ley en general resulta aprobado. Ahora, en consideración, el proyecto en particular. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, de forma, queda aprobado en general y en particular y se comunica al Poder Ejecutivo. Asunto número 3, venido en revisión, por el cual se crea el Instituto del Profesorado, que funcionará en el edificio de la Escuela Agrotécnica número 300, en la localidad de Villa Minetti, departamento 9 de Julio. A consideración, el proyecto de ley en general resulta aprobado. Vamos a poner en consideración el proyecto de ley en particular. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. Artículo quinto, aprobado. Artículo sexto, aprobado. Artículo séptimo, aprobado. Artículo octavo, aprobado. Artículo nueve, de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción definitiva de la Cámara de Diputados y se comunica al Poder Ejecutivo. Diputado Blanco tiene la palabra. Diputado Blanco. Gracias, señor presidente. Espero que lo tengo aquí anotado. Sí, tómese su tiempo, diputado, no hay problema. El asunto 2 al 140, mociono que se aprueben los dictámenes correspondientes. El asunto 101 se acumule con el expediente 42.749 de la diputada Donet, por favor. Bien, vamos a poner en consideración
los asuntos que figuran en el orden del día del numeral 2 al 140, exceptuando los proyectos de ley que ya fueron votados. A considerar... Sí. ¿Quién? Perdón. ¿Quién yo necesito que sí, diputada Florito. Perdón. Necesito que conte mi voto negativo en el asunto 56. Bien, gracias, diputada. Gracias. Procedemos entonces a votar los asuntos 2 a 140 del orden del día. A consideración. ¿No se escucha? Alguien está pidiendo la palabra. ¿Quién? ¿Alguien está pidiendo la palabra? Sí, sí. Yo, presidente Jimena Sol. Se escucha muy bajo el sonido. Diputada Armas Velavi. ¿Puedo terminar la votación y después darle la palabra? Quiero dar mi voto negativo a no acompañamiento al asunto 56. Diputada Sola. Artículo 56. Asunto 56. Asunto 56. ¿Alguien más quiere hacer alguna consideración sobre el asunto antes de que los ponga a consideración? Diputada. Sí. Quiero... señor presidente. Ah, perdón. ¿Quién? Dejo constancia del voto negativo del bloque justicialista en el asunto número 9. Asunto número 9, bloque justicialista. ¿Quién más? Yo, señor presidente. Sí, diputada. Diputada Armas. Sí. Para que conste el voto negativo del bloque Vida y Familia en el asunto 4 y en el 56. 4 y 56. Gracias, diputada. ¿Alguien más? Diputado Guione. Conforme dijo mi compañera, la diputada Armas Velavi. Gracias. Gracias, diputado Beoni. ¿Alguna otra consideración sobre los asuntos antes de pasar a votarlos? Bien, entonces ahora sí, vamos a votar a consideración los asuntos 2 a 140 del orden del día. Resulta aprobado. Bien, corresponde pasar al momento de manifestaciones u homenajes. Si algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra, le pido que así lo solicite. Bien. Si ningún... Sí, diputado del Frade... Sí, señor presidente, no quería dejar pasar la oportunidad que el martes vamos a cumplir 211 años de un sueño colectivo inconcluso. A mí me parece que el 25 de mayo merece ser pasado por el corazón. Es lo que etimológicamente marca la palabra recuerdo. Recuerdo es volver a pasar por el corazón. Y en ese corazón que sigue latiendo los sueños colectivos inconclusos, estamos por saber a qué distancia estamos de aquello que incluso se cifra en el misterio de la poesía del himno, que dice que vamos a vivir con gloria el día que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad, como lo hemos dicho durante todos estos años, en este privilegiado lugar que es la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Y hoy más que nunca, por todo lo que se debatió aquí, porque la oportunidad que sirvió el proyecto de declaración sobre la cuestión de las exportaciones de carne nos muestra definitivamente en la gran disyuntiva de saber qué hace nuestra vida individual en medio del proceso histórico de un río apasionado que tiene ya 211 años y que inventaron 165 personas de edad promedio 35 años decidieron inventar un país. Un país que fue pensado en clave de patria grande, en clave de lo que era en aquel momento el virreinato del Río de la Plata. Aquel que fue pensada como una nación desde adentro hacia afuera. Muchos años después, general, pensamos el país de acuerdo a lo que nos expresan los intereses de aquellos que nos vienen a sacar nuestras producciones. Por eso es tan interesante saber hoy, 211 años después, ¿qué hace cada una de nosotras, cada uno de nosotros,
en pos de realizar este sueño colectivo inconcluso? ¿Somos protagonistas de la historia o simplemente pedimos permiso para tratar de sobrevivir en medio de negocios que tienen que ver con la minoría? Cuando uno repasa cómo terminó Mariano Moreno, cómo terminó Juan José Castelli, cómo terminó Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, uno piensa en aquello que estaba en el proyecto político de la Revolución de Mayo, que fue el plan de operaciones. Ahí decían con claridad Moreno y Belgrano: nosotros queremos hacer la revolución para lograr la felicidad del pueblo. Y para lograr esa revolución hay que descontentar a la riqueza acumulada, que en pocas manos funciona como el agua estancada que pudre los demás sectores de la vida. ¿A qué distancia estamos de aquel sueño? Pensando en nuestras pibas, en nuestros pibes, en los amores que ya no están, por lo que significa esta pandemia que nos arrebató seres queridos. ¿A qué distancia estamos, en definitiva, de lograr un sueño o ser cómplice de una pesadilla? Por eso el 25 de mayo no es solamente la fecha para comer locros o empanadas, los que tengan la posibilidad de hacerlo, sino fundamentalmente para saber por qué estamos en este instante del universo, en este momentito del cosmos que llamamos vida y que generalmente pianta muy antes de tiempo de lo que consideramos preciso para nosotros. Por los sueños colectivos inconclusos. Feliz 25 de mayo, aunque pensemos distinto, aunque nos peleemos, tenemos la necesidad de hacer para nuestras pibas y nuestros pibes un lugar que pueda repetir lo que escribió aquel pibe de 25 años que era Vicente López y Planes. ¿Se pusieron a pensar? Seguramente que sí, porque conocen cada una de ustedes, cada uno de ustedes conocen a pibe de 25 años. ¿Cuántos pibes de 25 años como Vicente López y Planes hubieran escrito hoy? Se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación coronada a sus 100 de laureles y a su planta rendido un león. ¿Cuántas pibas y cuántos pibes hoy pueden decir eso? Yo creo que hoy nosotros tenemos la gran posibilidad de saber si ponemos nuestra vida entre paréntesis o protagonizamos la historia para desarrollar aquel sueño parido por 165 desesperados que ni sabían cómo era la geografía de esta monumental porción de tierra, tan apasionante, tan llena de sangre derramada, pero también tan llena de sueños colectivos que se renueva con nosotros y que todavía es posible, 211 años después, saber que la Argentina es algo más que la triste metáfora de la camiseta de la selección de fútbol. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado del Frade. Diputada Leonela Catalini tiene la palabra. Gracias, presidente. Simplemente era para solicitar, si el diputado Bufato me autoriza, que se agregue mi firma al expediente 43.236, el proyecto de ley de su autoría por el cual se suspenden las ejecuciones para el caso de vivienda única, producto de créditos UBA, UI y Procrear. ¿Cómo no? Se toma nota por secretaría, diputada Catalini. No la estamos escuchando. Era eso nada más. Muchas gracias, presidente. Ah, bueno. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Martínez. Sí, señor presidente. Bueno, después de las palabras de Carlos, simplemente solicitar que por vía escrita pueda agregar manifestaciones respecto a la necesidad de la actualización de tarifas en función de los incrementos salariales. Y no quiero dejar pasar esta sesión sin agradecer y felicitar por su presencia y su entereza a la diputada Clara García en el día de hoy. Muchísimas gracias, señor presidente. Y feliz 25 de mayo. Gracias, diputado Martínez, igualmente. Antes de cerrar la sesión, hace pocos minutos el presidente de la Nación ha hecho anuncios de restricciones generales y severas por 9 días. Esto va a implicar que la semana que viene, que vamos a volver a tener sesión, lo vamos a tener que hacer
de la misma manera, con la misma modalidad que lo venimos haciendo hasta ahora, lo mismo los trabajos en comisiones y lo mismo, obviamente, las reuniones de bloques, de los distintos bloques. Teniendo en cuenta esto y habiendo tomado nota por Secretaría de las inasistencias para su justificación y no siendo para más, se levanta la sesión. Muchas gracias a todas y todos. Muy bien, Pablo, tu primera sesión, muy bien.